es clave, ¿no? O sea, cumple un papel de suma relevancia. Y en los procesos educativos también, ¿no? Ahí el concepto de mito, tanto Mariátegui como Gramsci lo van a retomar de George Sorel, ¿no? De reflexiones, curiosamente, sobre la violencia y el papel que tiene, en el caso de Sorel, que es un pensador bastante controvertido, pero que fue muy sugerente a principios del siglo XX, porque rompía y polemizaba con ese positivismo propio de los partidos socialistas de la época, ¿no? Es decir, era un vitalista, si se quiere, como Bersón, como otros intelectuales de la época. ¿Y qué significaba el vitalismo? Bueno, precisamente la ruptura con esta idea de la quietud, de la pasividad, a la hora de pensar el devenir histórico, ¿no? Y Sorel concebía la huelga general revolucionaria como un mito que, de alguna forma, movilizaba espiritualmente a la clase trabajadora. No importaba cuán consistente y material era eso, sino cómo subjetivamente impactaba esa consigna, la consigna de la huelga general revolucionaria, ¿no? Y cómo sugería o oficiaba de catalizadora de las masas obreras. Gramsci va a retomar esa idea del mito, va a retomar la idea de también de los elementos espirituales que muchas veces son sumamente relevantes para la reproducción del orden social o para su transformación. Ahí está la ambigüedad también, ¿no? Sí, pero sin duda un proceso educativo y más aún un proyecto de transformación integral para Gramsci no remite solo a lo corporal, aunque lo corporal tiene una relevancia enorme, sino también a lo fundamentalmente espiritual en términos ideológicos, afectivos, sentimentales. ¿Qué significa esto? Que hay otras maneras de conocer para Gramsci que no remiten a la razón. Sí, que puede tener que ver con factores no necesariamente vinculados con la racionalidad occidental. Sí. Además que también un elemento que trabaja ahí en la formulación de lo que para él es la escuela o es la educación, es ese elemento que es colaborativo, lo cual es muy reiterativo, ¿sí? Y es bien interesante porque de pronto lo colaborativo rompe con el esquema normal de la educación burguesa, este caso, que es una educación cuyo programa ya está preestablecido, está emanado institucionalmente, un programa ya prescrito que los maestros tendrían que simplemente ejecutar. Para Gramsci se ve que aparte del campo espiritual, el campo colaborativo es también un elemento determinante en la conformación de lo que él llama la educación y la escuela. Sí, totalmente. Y ese es otro eje transversal, ¿no? O sea, uno lo puede percibir en todos los procesos e iniciativas, no solo políticas de Gramsci, sino sobre todo culturales y pedagógicas. Sí, desde muy pequeño, desde muy joven, cuando propone un club de vida moral para reunirse y justamente debatir y leer de manera colectiva al aire libre entre jóvenes, el que más años tenía era Gramsci, no llegaba a los 20, pasando por la Asociación de Cultura Socialista, el Grupo de Educación Comunista que forja también en 1920, la escuela nocturna que nosotros estuvimos trabajando para jóvenes y adultos en una perspectiva de articulación con los consejos de fábrica. Y si uno lee, ustedes tienen algunos materiales de lectura, el registro, cómo Gramsci reconstruye esos proyectos, ahí lo colaborativo es clave, ¿no? Es decir, y lo colaborativo en términos corporales, pero sobre todo de comunidad de ideas. Es decir, la construcción de una comunidad de ideas en donde todo maestro es alumno y todo alumno es maestro, dice Gramsci. Y ahí aparece la necesidad de pensar el proceso educativo como un proceso dialógico,
relacional, de reconocimiento de otros saberes, y no únicamente del maestro, del dirigente en el plano político. Por eso a él le interesa mucho, yo lo remarco e insisto, esta tesis de Feuerbach, de Marx, donde Marx plantea que en general se olvida que el educador debe ser educado. ¿Sí? Le da una vuelta de tuerca a Marx y trata de pensar en cómo... Y esto uno lo puede pensar en un montón de planos de Gramsci. ¿Eh? Por ejemplo, Gramsci dice, hay que educar al ambiente. El ambiente es un poderoso educador, pero hay que educar al ambiente social y cultural. ¿Qué significa eso? Tenemos que construir una nueva hegemonía. Tenemos que construir una nueva cultura. Es decir, educar a aquel que nos educa en términos intersubjetivos. Construir un nuevo ambiente social y cultural. Tenemos que educar, dice él en el Bienio Rojo, a estos dirigentes que son los que creen que nos están educando, a las masas, y en realidad, diríamos el lunfardo, la están pifiando y muy grosso. ¿Por qué? Porque en esa coyuntura terminaron abogando por el quietismo, no adscribieron a los procesos de activación y de toma de fábricas, ¿no? Sino que por el contrario, incluso llegaron a suspender un encuentro nacional en pleno proceso de autogestión obrera, y Gramsci irónicamente dice, bueno, parecía un terreno poco propicio para un encuentro socialista, ¿no? Es decir, el miedo frente a la iniciativa de las masas, para Gramsci, implicaba que esas masas eran educadoras de esos supuestos dirigentes que tenían la verdad revolucionaria. Entonces, todo el tiempo van a ver que Gramsci trata de dialectizar la lectura de aquello que se percibe de manera unidireccional, ¿no? Están los educadores y los educandos, los maestros y los estudiantes, los dirigentes y las masas, el ambiente y los hombres y mujeres, ¿no? En esta dialéctica de, si se quiere, hombre y circunstancia, hombre en términos genéricos, de Marx, cuando Marx dice el hombre no es ni bueno ni malo, es producto de las circunstancias, de lo que se trata es de humanizar las circunstancias, ¿no? Se trata de educar ese contexto que nos forja. Esa es la disputa hegemónica que propone Gramsci, ¿no? Construir, si se quiere, de manera también colaborativa, una nueva concepción de mundo. Y no en forma impuesta. Por eso es muy crítico de, si se quiere, una pedagogía escolástica, monológica, autoritaria, burocrática. Todo lo que tendía a predominar, lo que él mismo mamó siendo muy chico, en una escuela del sur de Italia, y que después percibía como proceso recurrente en las escuelas de la década del 10 y del 20 en Italia, ¿no? Pero esta dinámica entonces de el educador que debe ser educado, yo creo que es sugerente también para repensar los procesos emancipatorios, no solo los pedagógicos. ¿Qué dice Gramsci? Todo dirigente tiene que estar abierto a escuchar y a aprender de la militancia de base, por ejemplo. Cosa que para cierta izquierda es algo problemático. Algo muy similar planteaba Mariátegui respecto del estudiantado vis-a-vis los profesores universitarios, ¿no? Si el estudiantado del movimiento de la reforma del 18 le termina enseñando a esos profesores conservadores cómo se construye conocimiento. Construyendo, por ejemplo, las universidades populares, articulando con el movimiento obrero, indígena y campesino en las periferias de y las afueras de Lima. De hecho, cuando llega de Europa a Mariátegui, y más específicamente de Italia, y más específicamente del aprendizaje en el contexto en el cual vive Gramsci, o sea, entre otras cosas, Mariátegui lee entusiastamente El Ordine Nuevo, ¿no? Cuando vuelve a Lima, propone sumarse a las universidades populares, y lo primero que hace es asistir como estudiante. Si los primeros 8 encuentros va como estudiante y como oyente a las clases a participar, y después de eso
dicta una serie de conferencias que si uno las lee, arranca planteando también algo muy colaborativo, ideológico, que es el método que Mariátegui llama de conversación. O sea, él trata de no llamar las conferencias, aunque uno lo puede leer, la que sobre la crisis mundial, o sea, está es parte de sus obras completas, esa serie de conferencias que dicta Mariátegui en su vuelta de Italia, pero aparece la idea de la conversación en una clave más de circularidad del conocimiento, de el educador que es educado, porque efectivamente a Mariátegui lo educan esos sectores populares frente a los cuales él aparecía como amauta, en lengua indígena como maestro. Entonces, esa perspectiva de una ida y vuelta, de una reciprocidad, de una circularidad, de una práctica colaborativa, en Gramsci es central, como lo va a ser para buena parte del marxismo crítico de aquel entonces, ¿no? Es decir, lo va a ser para Rosa Luxemburgo, ¿no?, quien va a plantear que las masas le enseñan a la dirección del Partido Socialdemócrata ruso en 1905, y ahí está un texto que yo creo que es muy pedagógico, que es Huelga de masas, partido y sindicato, un texto que la dirección del Partido Socialdemócrata Alemán prende fuego, o sea, sale de la imprenta y lo queman, de tan molesto y subversivo que era. Lo mismo que la dirección sindical, ¿no?, de aquel entonces, porque Rosa lo que va a plantear es, estos supuestos dirigentes que pretenden concientizar a las masas, tienen que aprender de esa espontaneidad que es profundamente educadora. Si hay momentos de condensación histórica en donde determinado acontecimiento enseña más que 10 años, dice Gramsci, de lectura de los opúsculos de la lámpara del duende. Así de irónico es, ¿no? Si le está hablando a Kautsky, le está hablando a una serie de popes que escribían como grandes eruditos y pedagogos del marxismo, pero que tenían escasa capacidad de rectificarse o de replantear su corpus teórico en función de esos educandos que terminaban siendo educadores y educadoras, y por lo tanto obligando a replantearse muchas cuestiones, ¿no? Yo siempre planteo como algo que puede parecer anecdótico, pero habla mucho respecto de las masas como educandos que resultan educadoras. El otro día preguntaba por los grandes referentes del proceso revolucionario ruso, los dos primeros que aparecieron fueron Lenin y Trotsky. Si uno piensa que en febrero o marzo del 17 Trotsky andaba por Estados Unidos y Lenin escribía una carta diciendo ojalá mis nietos puedan vivir el proceso revolucionario en Rusia. ¿Y quiénes arrancaron ese proceso? Curiosamente, un 8 de marzo, obreras movilizándose en la periferia de Petrogrado. Es decir, quienes se terminan rectificando respecto de cómo concebían el proceso revolucionario son estos famosos dirigentes que muchas veces los vemos como grandes esclarecedores, ¿no? Es decir, las masas, propio Lenin lo dice, estaban en esa coyuntura así, textual, mil veces a la izquierda que la dirigencia política. Sí. Bueno, es parte de un debate, ¿no? ¿Cómo leer el marxismo de Gramsci? Va a haber desde perspectivas para todos los gustos. O sea, yo les puedo citar trotskistas gramscianos, maoístas gramscianos, estalinistas gramscianos, guevaristas, por supuesto, gramscianos, anarquistas gramscianos, posmodernos gramscianos, antimodernos gramscianos, indigenistas gramscianos. Ahí hay una potencialidad, pero también algo problemático en Gramsci, que es el carácter de sus textos fragmentario, poco sistemático, inconcluso, dio lugar a múltiples interpretaciones, ¿no? Entonces, hay un texto muy lindo que está colgado en internet, e incluso lo colgamos para compartirlo ahí en el Facebook, en Gramsci en América Latina, que se llama Los usos de Gramsci, que a mi modo de ver es el mejor texto de acercamiento, de aproximación a Gramsci, que escribió Juan Carlos Portantiero, un marxista argentino, poquitos meses antes de exiliarse en México, ¿no?, producto del terrorismo estatal.
Y ahí justamente arranca Portantiero planteando los usos y abusos de Gramsci, ¿no? Es decir, cómo Gramsci ha dado lugar a múltiples interpretaciones. Y esto es tan problemático que en Italia se asoció tanto Gramsci al Partido Comunista que la decadencia y desaparición del Partido Comunista implicó la pérdida de legitimidad del pensamiento, de las reflexiones del propio Gramsci. Entonces, ¿qué lectura hacer? Y Aricot, que es otro marxista autodidacta, que se acercó, fue uno de los primeros que tradujo al castellano, bueno, yo diría, junto con Agosti, el primero que tradujo a una lengua distinta a la italiana, a Gramsci. ¿Y dónde lo hizo? Fíjense cómo ciertos encierros a veces son productivos, ¿no? El de Gramsci, lamentablemente, pero así fue. Y Aricot, haciendo la colimba, ¿cuál sería el equivalente acá? El servicio militar obligatorio, ¿no? Bueno, que acá debería ser optativo y se está luchando por eso, en términos de la objeción de conciencia. Pero en ese proceso de hacer el servicio militar obligatorio, Aricot se pone con un diccionario a leer en italiano a Gramsci y traduce las notas sobre Maquiavelo y la política y el Estado moderno, que hasta el día de hoy es la más difundida en lengua castellana, ¿no? ¿Qué decía Aricot? Que los textos de Gramsci son un cortaciano modelo para armar. Digo, la clave que pregunta un poco el compañero, ¿no? O sea, Cortázar, no sé si alguien leyó Rayuela, pero también tiene otro texto, 62, modelo para armar, y un poco juega con esa metáfora del cortaciano modelo para armar para pensar que hay múltiples formas de interpretar o de aproximarse a el pensamiento y la escritura del propio Gramsci, ¿no? Entonces, después, a quienes les interese, podemos compartir o convidar lecturas. Sí, en esa época, y ahora voy con lo que va a plantear otro compañero, a mí me parece que es muy fructífera y que quedó eclipsada las lecturas que se hicieron en los años 60 y 70, porque fueron lecturas en un contexto de relativamente ruptura con las visiones más ortodoxas, ¿no? Y anquilosadas. Es decir, Gramsci, ¿por qué servía? Y Gramsci servía, entre otras cosas, y fíjense que no es casualidad, Gramsci se traduce entre el 58 y el 62. ¿Y en el medio qué hay? Y hay una revolución que no solo es teórica, sino que es política y social, que es la Revolución Cubana. Y hay un proceso revolucionario en curso en Argelia, y hay un proceso de, si se quiere, de deshielo y de debate en torno a el marxismo más ortodoxo de la Unión Soviética. Entonces, empieza a haber una lectura menos esquemática, y para eso Gramsci aporta mucho. Y en particular la del grupo pasado y presente, a mí me parece que es muy interesante. A nosotros obviamente no nos da el tiempo en el seminario, pero el grupo a nivel político-cultural y con un diálogo constante, incluso poniendo en juego la encuesta obrera, ¿no? O la metodología de investigación militante con el activismo fabril cordobés, vale la pena recuperarlo, porque es casi simultáneo al ejercicio que va a hacer La Rosca como grupo de investigación militante acá, bajo el liderazgo de Falborda, ¿no? Es decir, hay una misma inquietud de acercamiento, de mutuo aprendizaje, de respeto, pero también de diálogo y polémica con el campesinado, con la clase trabajadora, con comunidades indígenas. Sí, yo quiero opinar un poco con respecto a Gramsci y Colombia. Incluso me sorprende que la presencia de un compañero profesor invitado de Argentina, porque Gramsci en el país está recogido, así como están recogidos los autores revolucionarios y marxistas en las últimas décadas, no es siempre desde el 90. Viene a cuento la reflexión de Gramsci en el continente por la importancia que tienen los movimientos que, si al caso hoy en la interpretación se han dicho que ya son fracasados los movimientos progresistas, como lo han llamado, yo sí creo que fueron, Gramsci es una herramienta de interpretación del caso Venezuela, el caso Ecuador, el mismo caso Argentina, Bolivia, de mucha importancia. Pero quiero decir es que aquí no llegó antes, por el contrario, se
desterró del análisis, porque no encontramos en la Facultad de Ciencias Humanas, por lo menos, esos profesores que, por lo menos, mantuvieran la tradición de estudio en las humanidades, desde autores marxistas y revolucionarios. Lo quiero decir como ejemplo muy particular, por ejemplo, hay un caso bastante notable ahorita que se presentó, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, cuando hay un grupo de maestros que paradójicamente cuestionan la capacidad y los méritos académicos de un profesor que está preso en la cárcel de Bogotá por delitos políticos, acusado justamente de ser de la FARC, cuando es el único movimiento que rescata aquí una tesis marxista, porque no hay nadie más. Lo digo porque justamente en esta caracterización que tiene el país, muy diferente con respecto a todos los procesos casi continentales, a no ser incluso el chileno, que es un modo de ver más avanzado por el ascenso fuerte del año 2011, del 2006, de secundaria. Estamos en un momento que yo considero caótico de la educación. Incluso el profesional que está ingresando de la universidad es un profesional capturado para el neoliberalismo, para ser empleado del neoliberalismo, en donde esa reflexión revolucionaria de la educación de Freire, de Gramsci, de empoderamiento, de hablar de horizontalidad, de que todos sabemos del acto transformador, no existe. Quería yo llamar la atención un poco con el profesor. ¿Cómo ve el ambiente de Colombia con la mirada de Gramsci? Porque justamente me pareció inquietante venir por el tema de la paz, por una paz que, entre otras cosas, fue tomada por la politiquería y por las mismas élites para definir el próximo presidente del país y la próxima reacomodación de los grupos económicos, para usar también la paz, que va a firmar un movimiento insurgente que decidió entrar a la política, pero que no tiene mayores connotaciones que en el movimiento revolucionario colombiano, a no ser de pronto los muchachos del movimiento bolivariano, que ellos que son sus militantes intentando lo político en la visita a la Universidad Pública del país. No, primero, bueno, lo que mencionabas de Miguel Ángel Beltrán, creo que ya lo comentamos, ¿no? Creo que te estabas refiriendo a él, en el caso de la cárcel de La Picota. El jueves que viene hacemos un evento aquí de homenaje y de exigencia de liberación, no solo de Miguel Ángel, pero en particular de Miguel Ángel. Así que los invitamos a todos y todas, el jueves a la tarde, una actividad de denuncia de la situación que está sufriendo él y muchísimos y muchísimas presas y presos. Y también de acompañamiento, ¿no? Por lo menos desde Argentina venimos denunciando esa situación y venimos tratando de plantear un hermanamiento en ese plano, no solo académico, que lo es, sino también político e intelectual, ¿no? De compromiso. Yo siempre digo que es paradójico cómo los medios hegemónicos, por lo menos en Argentina, se ensañan con, entre comillas, los presos políticos en Venezuela o en Cuba, y nada dicen de los más de 9.000 que hay acá en Colombia, ¿no? Hay un nivel de invisibilización, incluso de naturalización de esa situación, muy parecida, también lo comenté, a la que vivió Gramsci en pleno fascismo, con la diferencia de que ayer charlábamos en la Universidad Nacional y estudiantes preguntaban en torno a por qué Colombia, y si lo era, era la democracia más antigua de América Latina, ¿no? O sea, esta misma idea que hace mucho a la construcción de un sentido común, de validación de un orden profundamente restrictivo, y cuánto cuesta ponerlo en cuestión, ¿no? Es decir, debatir qué es una democracia, qué es una democracia y en qué medida estamos en una coyuntura democrática. Y,
Y bueno, después el resto de lo que planteó el compañero, abramos si quieren el debate o las intervenciones, porque yo soy sumamente respetuoso y siempre que vengo a Colombia, si bien tengo una opinión personal, vengo a aprender y a conocer más en profundidad, y creo que son las organizaciones, el activismo en general, ¿no?, quienes hoy tienen una oportunidad histórica para realmente avanzar en el sentido que vos decías, ¿no? Me parece que efectivamente hay un concepto a debatir, porque es sumamente polisémico. La CLO lo llamaría significante vacío, que es el de paz, ¿no? O sea, hoy todos estamos de acuerdo con la paz. Lo que hay en disputa es qué tipo de paz se construye, ¿no?, o con qué contenido. Bueno, Lenin decía siempre que a la democracia, por ejemplo, había que llamarla por su apellido. Yo creo que a la paz también habría que llamarla por su apellido, ¿no? O sea, la paz en abstracto nos sirve de muy poco. Entonces, ¿qué tipo de paz? Con justicia social, para la vida digna, como quieran enunciarla, pero sigue siendo abstracto igual, ¿no? Digamos, aún cuando la enunciemos de esa manera. La propuesta del seminario era debatir en torno a en qué medida Gramsci nos aporta elementos para pensar una pedagogía para la paz. Pero no una pedagogía de los pedagogos y pedagogas, ¿eh? Digo, no un planteo pedagogicista, aunque estamos en el marco de la universidad pedagógica, sino como un compromiso del conjunto de los colombianos y colombianas, fundamentalmente de los sectores populares, ¿no? Ese ejercicio de una pedagogía para la paz, sí o sí, tiene que pensarse en una clave de protagonismo popular. En eso Gramsci lo tenía muy claro, ¿no? Es decir, sin el protagonismo popular, de poco sirve. Lo que deviene es en una nueva dictadura, dice Gramsci, ¿no?, cualquier proyecto sin ese protagonismo popular. Y yo creo que hay más compañeros y compañeras de lo que a veces pensamos. Nos pasa siempre en los diferentes países, nos pasa en Argentina. El problema es conocernos y reconocernos, ¿no? Pero no creo que haya poca intelectualidad comprometida. Si entendemos la intelectualidad en la clave gramsciana, ¿no? O sea, si vamos más allá de la academia, aunque también allí los hay y las hay, y pensamos en esa intelectualidad orgánica como la concibe Gramsci, que está resistiendo en múltiples territorios, ¿no?, y que no es considerada intelectualidad, pero que está produciendo conocimiento, que recupera, revitaliza, sistematiza saberes, que tiene una propuesta de país distinta, que muchas veces no es escuchada en esta clave de que no hay una pedagogía de la escucha por parte de los poderosos a la hora de construir el proceso de paz. Entonces, creo que es una oportunidad histórica la que está viviendo Colombia, y también, no hay que, y Gramsci no lo era, no hay que caer solo en el optimismo de la voluntad, ¿no? Por eso insisto con esta, si se quiere, articulación entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, porque el contexto es muy adverso, más en la clave que decía el compa, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con los gobiernos? El agotamiento de los gobiernos progresista en Latinoamérica, ¿qué nos está diciendo respecto de las limitaciones de ciertos proyectos emancipatorios, ¿no? En donde, a ver, para decirlo en términos muy duros, en donde lo que prima es más el poder apropiado que el poder propio, ¿no? El poder apropiado coyunturalmente y la gestión de una estatalidad, por ejemplo, heredada, que es la construcción de una nueva institucionalidad en una clave gramsciana. Entonces eso también es un punto de discusión aquí. Uno de los puntos, de hecho, en La Habana, pero digo, más allá de La Habana, creo que debería ser un eje del debate en la sociedad civil, es cómo pensar en un proceso nuevamente constituyente en donde realmente los sectores populares tengan un rol protagónico en la construcción de esa agenda, de esa perspectiva de país. Y eso es complejo. Por eso es tan urgente el eje de lo formativo, diría Gramsci, ¿no?, o lo cultural. O sea, ¿estamos preparados para debatir en toda su complejidad una propuesta alternativa civilizatoria? Es decir, que vaya más allá de la lógica del, entre comillas, posconflicto. Primero me gustaría como intentar responder un poco
clase popular y que en Colombia se tiene que hablar de una conciencia de clase popular para poder hablar en algún momento de proletariado. Sí, que en primer momento acá no podemos hablar de eso porque hay unas condiciones particulares y diversas en las bases. Sí, es un punto que uno debería tener en cuenta, entonces como para llamar la atención, no es el único grupo, considero yo. Creo que tampoco se podría decir que es uno que realmente lo haga. Ahora, respecto a lo del seminario, hay algo que usted ha dicho que me ha causado como que he intentado pensar. Y respecto a la educación, usted dice que la educación no puede seguir siendo una imposición de dogmas, sino que es una cuestión de convencer. ¿Sí? Y estaba hablando un poco al respecto porque personalmente considero que el convencer también implica, es decir, el usar imperativos no siempre se usa haciéndolo de forma imperativa. Sí, perfectamente yo a una persona puedo estarla manipulando, dándole una cierta orden, imponiéndole algo sin necesidad de que se note ese tipo de imposición. Sí, entonces me parece un poco problemático como esa propuesta educativa de convencer. Sí, uno, porque nosotros quiénes somos o qué tipo de proceso hemos llevado a cabo para estar seguros que nuestras opiniones no se basan en dogmas. También he escuchado acá en el seminario como unos claros señalamientos respecto a toda esta idea de ciencia y academia occidental, y además pues basada obviamente en los preceptos burgueses, ya lo decía Marx y Franz Borda, que hay que sospechar, ¿sí?, un poco de la ciencia, que lo que investigue no siempre lo hace por el simple interés de investigar y aportar algo, sino porque necesariamente hay unos intereses detrás. Y me cuestiona como un poco, porque nunca leí mucho a Gramsci, pero lo empezaba a leer, leí los textos que se enviaron en el correo y empecé a leer el 411, y en una parte sobre la reflexión sobre la filosofía se dice que es importante la sistematización y las ciertas cosas que hacen parte del método de investigación de las ciencias. Y estas ciencias que hemos conocido históricamente, que son, y los métodos, ¿sí?, que son los que nos han enseñado en la academia. Es decir, no entiendo por qué acá a veces se señala, sí, como un punto programático de eso. Desde Gramsci, si el mismo Gramsci está diciendo, hay que hacer, ¿sí?, un cierto método que nos lleve a poder decir algo de algo, ¿sí? Eso no puede ser como tan desorganizado, tan enganado, porque sería un poco psicótico. Me cuestiona también un poco, también se habla de una educación, siempre que acá se ha tocado, lo he escuchado 3, 4, 5 veces, lo de no imponer dogmas, convencer y proponer al lado de convencer. Sí, me parece que concretamente está en el modelo que nos interesa. Proponer no implica no imponer, no implica crear, no implica ciertas cosas. Yo he tenido algunas experiencias en educación popular y no se puede dar cuenta de ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, a veces uno se cree muy iluminado en varios barrios a quererle decir a mucha gente muchas cosas respecto a las dinámicas económicas del sistema. Y uno cree que las otras personas no entienden, que no lo entiendan en mis términos, que son términos adquiridos en libros y en ciertos espacios especializados, ¿sí? No significa que ellos no lo tengan y dan cuenta de que lo tienen. Pero hay una cosa que ocurre, y es que no por el hecho de dialogarlo, no por el hecho de cuestionarlo y de explorarlo, sí implica que haya un cambio real en la posición o en la percepción. Hay varios ejemplos, por ejemplo, miremos lo que estaba pasando la semana pasada acá en Bogotá con la gente en su marcha contra la ideología de género, como lo quieran llamar. Esos temas se han discutido mucho en los barrios y usted los puede discutir con ellos, pero así como a nosotros no nos van a convencer de volvernos homofóbicos de un día para otro, ni en 10 años o yo no sé, considero que no es posible, tampoco es posible uno llegar a decir al otro o convencerlo de que la homofobia o esas cosas que está peleando no son acertadas. Parece que es una pelea con cosas que están en cimientos, ¿sí?, que son mucho más complicadas y que no se pueden tratar concretamente en la educación. También en los barrios, por mi experiencia, hemos visto que mucha gente, por ciertos momentos y bajo ciertas condiciones económicas, ¿sí?, bajo ciertas condiciones en las que está el país, se puede unir o no a ciertas banderas de lucha. ¿Sí? Pero llega un momento donde para y donde dicen no más, y donde de 300 personas que sacábamos de un barrio a un 1 de mayo, ya no sacamos sino 3, y luego en 3 años vuelve a pasar lo contrario. ¿Sí? Y eso ocurre porque, o considero que puede ocurrir, ¿sí?, uno, porque si hay una importancia, uno, de las condiciones materiales, que acá en algún momento me parece que se les disminuyó bastante, ¿sí?, y dos, porque la cuestión cultural,
contarle al otro todo lo que está pasando. Muchas veces el otro lo sabe. Es decir, uno puede hablar con la gente en los buses y sabe que hay cosas que están mal, que la salud, que etcétera, ¿sí? Pero eso no implica que la gente se levante o crea en nuestra forma de lucha. Entonces me parece como un poco problemático y me gustaría que lo pensáramos como esos tres, cuatro puntos en torno a la educación. Realmente la educación es una cuestión de convencer, como dices, con base en qué mis creencias, porque son más válidas o valiosas que las de otro, ¿sí? También un poco la cuestión de si realmente la educación puede ser como la única fuerza o la mayor fuerza respecto a que alguien se una o no a un tipo de transformación, ¿sí? Y se me olvidó la otra, pero por ahí la dije. Yo quiero decir algo al respecto y es que frente al último punto como el debate posterior a la década del 50, que se encuentra muy marcado entre lo cultural y lo económico. En ese sentido, esa tensión no se resuelve dándole más énfasis a un lugar que a otro, que la escuela de Virginia mostró eso. Y quiero que nos traerá al seminario a un autor que reconoció mucho los aportes de Gramsci en términos de educación, no como un proyecto político, pero sí como una manera de crear una dimensión distinta a como se estaba pensando lo político. Stuart Hall, cuando toma a Gramsci y empieza a cuestionar de nuevo las categorías de la corriente marxista, incluso posteriores a las desarrolladas con el autor del seminario, digamos que habla de complejidad, no en el sentido de voy a hablar de muchos temas para volver los locos, sino ver que dentro de las relaciones sociales hay unas dimensiones tanto económicas como culturales que nuestra percepción de alguna manera ha tendido a ordenar de una manera sistemática, pero que en la acción, lo que se llamarían en condiciones materiales de existencia, que resignifica el tejido está junto. Posteriormente, cito un texto de Butler, la feminista se llama como nuestro pues, escapado de comida el nombre del texto, específicamente, pero digamos que la apuesta de ella es mostrar que en los nuevos modos en los cuales se desarrolla el capitalismo no podemos hablar de una corriente totalmente económica, de unos valores totalmente económicos, ni de unos patrones totalmente culturales. Es decir, cuando yo hablo de que de alguna manera todo está entretejido, digamos de alguna manera se lanza la hipótesis de bueno, pensemos en algún momento que acabe el sistema económico capitalista y es un modelo distinto, solamente conservando, digamos, la estructura. Me quiero, digamos, distanciar un poco del tema de la esencialidad de ese discurso, pero considero necesario que si lo vemos en términos de que si lo cultural y lo económico se entretejen, creo que el fenómeno puede resultar mucho más potencial cuando toco ahora sí el tema de la educación. Es que la educación, si se piensa como proyecto público, digamos, a nivel nacional, pues eso es lo que hace la educación. En términos pedagógicos y didácticos, creo que hay un bache que es importante reflexionar, sobre todo en la universidad pedagógica, porque dentro de las prácticas que yo realicé, una de las cosas que me di cuenta es que hay una tremenda confusión y digamos problemáticas alrededor de la atención a educación pedagógica y didáctica. Es decir, de alguna manera se reflexiona lo pedagógico y ya resuelvo lo didáctico o resuelvo lo educativo. Creo que cada dimensión, vuelvo a tocar el tema, se entreteje de alguna manera para que el profesor tenga una opción de interactuar. Digamos que en ese sentido Gramsci me parece potencial para pensar otras formas distintas, aunque él quiera sistematizarlas, estoy de acuerdo con la compañera. Gramsci no se escapa de un momento, de un proyecto, de una pugna política, digamos, que está viviendo.
esa dinámica y empieza a abrir como ese panorama para reflexionar cuestiones de lo cultural. Digamos, quiero terminar con que ese entretenimiento que planteo entre lo educativo, lo cultural y lo económico, abordado desde la educación como maestros, invita a pensar que nuestras clases, de alguna manera, si bien siempre están demandadas, incluso tanto en lo que yo poco sé mucho de experimentar mucho de educación popular, digamos que siempre hay una lucha de los mismos sujetos que están siendo educados, pues no, digamos, estar todo el tiempo coherentes con el discurso que, digamos, uno está llevando. Es en esa mediación donde creo que se pueden lograr cosas importantes, más allá de querer convencer al otro o querer seducirlo, porque siempre hay una relación de poderes, es algo que puede desconocer. Yo quería comentar, yo soy más de las ciencias, tengo más de las ciencias agropecuarias, y pues el autor que me llama mucho la atención y que también tiene como pues digamos una cercanía o una influencia de Lamshi es Mariátegui, que como se ha mencionado a lo largo del seminario. Y menciono a Mariátegui digamos, relacionado por ejemplo con el punto 1 de la agenda de discusión de La Habana, que es la cuestión rural. Yo creo que volver a Mariátegui como un autor latinoamericano que se acerca al problema de la tierra, que se acerca al problema del indio o de las comunidades agricultoras, es una buena tribuna para empezar a masticar de alguna manera ese punto 1 de la agenda de La Habana. Me parece que es un buen abordaje y una buena herramienta que nos ofrece, por ejemplo, el acercamiento a temas en los cuales en el punto 1 se queda corto lo que se elaboró allá entre el gobierno y la insurgencia, como por ejemplo el abordaje de la minería. Me parece muy interesante el análisis de la minería que hace Mariátegui hace 100 años, en el cual digamos como que lo resalta como un lastre casi de la colonización. Hoy vemos la minería y como que nuevamente parece que es otro tipo de colonización. ¿De qué forma impacta a las comunidades rurales que hace 500 años fueron impactadas por los españoles, por ejemplo? Creo que ese origen andino-amazónico también del análisis de Mariátegui sobre la cuestión de la tierra es un elemento bastante atractivo para los intelectuales orgánicos, creo yo, y más los que trabajamos con las comunidades rurales o con las comunidades campesinas, pues está bien interesante esa herramienta. Me parece que el documento, por ejemplo, se queda corto respecto a la cuestión del agua, que es un elemento que las comunidades indígenas valoran y digamos, abordan constantemente. Creo que la cuestión de la educación rural, por ejemplo, abordarla desde pedagogos como Gramsci o Mariátegui mismo, es un elemento urgente, creo, a la hora de evaluar la condición o el escenario rural colombiano, el intrincado escenario rural colombiano, diría yo. Y no solamente la educación rural en Colombia, creo que la educación a nivel latinoamericano está desvalijada prácticamente, especialmente en lo rural. Si en los barrios populares hay dificultades para tener una buena escuela o un colegio, en la ruralidad latinoamericana es mucho más complejo. Y hoy más que nunca, un abordaje latinoamericano desde Mariátegui sería muy, muy interesante tenerlo. Y esto, digamos, para nutrir la pedagogía para la paz. Yo creo que la pedagogía para la paz tiene como anillo al dedo a toda esta actividad de reflexión universitaria. Y digamos, una pedagogía que está abierta a las diversidades, que me parece que es fundamental hoy más que nunca levantar, revivir y activar, más que digamos de que sea promulgada por unos que son más marxistas que otros y esto. Yo creo que ahí se corta la posibilidad de impulsar una pedagogía realmente abierta a la gente del común, a la gente sencilla que hace reflexiones políticas también profundas desde la vivencia y desde la cotidianidad. Entonces era como resaltar un poco el protagonismo de Mariátegui en estos momentos de búsquedas y de debates
que llegan aquí a Colombia y que también convocan a pensadores de distintas latitudes, y que me parece también muy interesante tener esa voluntad nuestra americana de discutir y de pensarse la paz en Colombia. Hay varios que levantaron varios para intervenir. Llegó ya el profesor Miguel Ángel Herrera. Si quieren las intervenciones cortitas como para aprovechar después la exposición de él, y reabrimos el debate en función de lo que va a plantear. Entonces, con respecto a las metodologías y pedagogías que podemos utilizar y que de pronto se han cuestionado, me parece que es muy importante cuestionarlas todo el tiempo, constantemente, porque es que cuestionando las metodologías que nosotros tenemos, es que hacemos, es que tenemos la posibilidad de imaginar y crear otra metodología que de pronto también nivele un poco, que equilibre esas pugnas de poder que hay también en el conocimiento, ¿no? Porque también sabemos que eso es, hay pugnas de poder en quien tiene el conocimiento y quien lo recibe, eso. Y me parece que el aporte que hace Gramsci es muy importante para que podamos de pronto iniciar experimentos de metodologías en cuanto a eso. Sí, hace unos aportes que ayudan, que incentivan a la creación de nuevas metodologías pedagógicas. Con respecto a lo territorial, sí, me parece que lo cultural y lo económico tiene que tener esa visión territorial, incluso en la educación, porque es que nosotros ahorita aquí, puede que en el campo, pero en la ciudad también tenemos pugnas territoriales muy fuertes. En la educación, como la entrada a la universidad pedagógica, se les pide carnet a uno para entrar, y entonces, ¿cómo es que la entrada a las universidades tiene que estar vigilada por personas que se muestren incluso agresivas contra las personas que quieran ingresar a conversar? Si uno se quiere sentar un rato a conversar con un grupo de trabajo de estudiantes, que eso también es educación interdisciplinar. Entonces, ¿cómo es que hay esas agresividades? ¿Y cómo es que los planes de seguridad de las universidades públicas, más que promulgar la convivencia de estudiantil y la protección a la comunidad, lo que hacen es atacar a los estudiantes, sacarlos del campus, hacen toque de queda en la universidad desde los viernes desde las 2 de la tarde? O sea, ahí las pugnas territoriales se hacen evidentes también en la educación. Y pues también una cosa que es muy problemática cuando uno trabaja con educación popular en procesos comunitarios, puede que uno sepa que todos sabemos y respetar el enfoque diferencial. También es importante el enfoque diferencial, más que solo la interculturalidad, más también como la construcción de identidad de cada uno como diferente. Entonces, uno empieza a trabajar con eso y respeta, pero el respeto, ¿cómo se hace posible? ¿Cómo respetar a nuestros contradictores en sus ideas? Eso también es algo que de pronto es una cuestión que no está solucionada, porque incluso la contradicción lo que hace es generar violencia, y casi los conflictos no se arreglan entre contradictores tan suaves, sino siempre genera algunas cositas. Entonces, eso es algo como con dificultad en los procesos sociales, y pues me parece importante. Perfecto, por favor, porque así pues, sobre la reflexión que hace el compañero, interesante, sí, digamos, ver que dentro de los planes de estudio normales de la militancia no está Gramsci. Sí, o sea, hasta ahorita, pongámosle 5 años, aparece Gramsci, digamos, como fuente necesaria de análisis. Tiempo atrás, pues encontrábamos a Camilo, ¿sí? Encontrábamos, digamos, con respecto a la intelectualidad colombiana, pues sí, hay algunos referentes. También en la literatura, ¿sí? O sea, encontramos a Fernando Soto Aparicio, que tiene una producción de novela muy, muy fuerte, digamos, que también ilustra sobre cómo desarrollar los procesos sociales. Y pues sí, estoy de acuerdo en el sentido de que, digamos, que cuando usted está en un proceso donde la cosa se resuelve a plomo, ¿sí? A bombas, a mortero, ¿sí? Donde la cualidad del militante no se mide
en su capacidad de movilización social ni se mide en su capacidad de interlocución con el pueblo, sino en su capacidad de introducirse en una montaña y de moverse en un contexto de guerra. Digamos que eso ha generado que Colombia, digamos que haya tenido que entregar parte de su militancia a la muerte, ¿sí? Mucha gente que en los años 70, 80 se fue al monte, allá se quedó y se perdió muchísima gente. Entonces, digamos que lo cierto sí es que la guerra también ha tenido unas repercusiones sobre la pérdida de una gran cantidad de intelectuales e intelectualas en el país. Y eso hace necesario precisamente parar la guerra, porque no se puede conseguir seguir teniendo más gente cargando un fusil mientras esas personas podrían estar perfectamente desarrollando otro tipo de labores. Eso, digamos, que es algo, digamos, importante a tener en cuenta. Lo otro es que yo creo que sí tiene mucho que ver el tema internacional relacionado con Colombia. O sea, esas divisiones de los partidos comunistas, que los marxistas, leninistas, maoístas, no sé qué, pues eso nos generó acá una multiplicidad de organizaciones, ¿sí? Entonces, si hablamos de Gramsci, también aquí hablamos de un desprecio por Trotsky, ¿sí? Acá le hablan a uno de Trotsky, ¡ush! Pero qué, paz de retro, Satanás, ¿sí? Y tenemos ese problema. Entonces, digamos que la resolución del asunto está también en diluir esas identidades que se han creado, ¿sí? O sea, hay unas identidades muy arraigadas, muy fuertes dentro de las organizaciones sociales. Y el problema de la paz también está en que la paz no solamente se hace, digamos, en relación a parar las armas para dejar de dispararle a un soldado que también es campesino, que también es pobre, que también proviene de la clase popular, porque no se le toca al terrateniente desde hace mucho tiempo, ni se le toca al sector financiero desde hace mucho tiempo. O sea, la guerra perdió su funcionalidad hace rato en Colombia, ¿sí? Precisamente, digamos, la demora de los movimientos armados para sentarse a dialogar es que también se les dificulta desarmarse, en el sentido de que, pues, es difícil, ¿sí? Es difícil reintegrarse a la sociedad civil cuando ya no eres el héroe, como pasó con el M-19, que se le metió al rancho, a la burguesía colombiana, sino que es que ya tú eres el extorsionista, el narcotraficante. O sea, difícil así que la sociedad los asimile. Eso, digamos, para tenerlo en cuenta. Entonces, la invitación ahí sería que Gramsci nos permite mucho repensar el tema de la democracia y nos permite repensar mucho el problema de las identidades, ¿sí? O sea, digamos, como buenos colombianos y buenos católicos, muchas veces solemos ser mesiánicos y decir, es que aquí está la solución, otro levanta la mano y es que yo soy el Mesías, otro levanta la mano y yo soy el Mesías. Y nos da a entender que hay que diluir esas identidades, hay que diluirlas y hay que entrar en otro tipo de dinámica. Y por eso bienvenido Gramsci y bienvenida a toda esa intelectualidad latinoamericana que permite repensar la política, repensar la democracia, repensar la organización en un contexto de paz. Bueno, me encantaría, está buenísimo el debate, pero si querés sentarse, la seguimos en tal caso y la retomamos no solo el lunes, sino ahora después de la exposición de Miguel Ángel. Solo respecto al último que decías, comentaste lo religioso, que para Gramsci la política era una apuesta en el sentido pascaliano, hasta en eso retoma a un religioso. Pascal utilizaba la metáfora de la lotería y decía, bueno, no sabemos si existe o no Dios, o sea, claramente él apostaba que sí, pero dice, bueno, si tenemos una vida religiosa, nos podemos ganar el reino de los cielos, y si no, vivimos decorosamente. Pero era una apuesta en la clave de no teleológica, ¿no? Es decir, de ausencia de garantía. A veces la política hoy más que nunca es una apuesta. Y cuando se dice, se corre el riesgo en el proceso de paz, sí, pero vale la pena correr esos riesgos. Agradecemos por venir. Ayer estuvimos conversando ahí en la Universidad Nacional, ya les comenté a los compañeros y compañeras de su presencia, así que le paso el micrófono y lo escuchamos. Bueno, profesor de la Universidad Nacional, acaba de sacar un libro, entre tantos, muy recomendado, que se llama Antonio Gramsci, El pensamiento de ruptura, ¿no? Y dirige el grupo de investigación sobre presidencialismo y participación, y también coordina un seminario específicamente sobre Gramsci. Ah, perfecto. Bueno, me alegra muchísimo tener la ocasión de continuar en esta interlocución con ustedes, por supuesto.
en razón también de la circunstancia que se encuentra acá de nuevo el colega profesor Hernán Ubiña. Han sido unas ocasiones enriquecedoras desde múltiples inquietudes y perspectivas, porque se ha tratado ni más ni menos que poner en común las experiencias que de parte y parte hemos tenido. Dicho esto, tengo la particular disposición para desarrollar una interlocución sobre varios puntos que tienen que ver con lo que hemos estado haciendo últimamente en el espacio académico y político de la Universidad Nacional, y en concreto lo que en la Facultad de Derecho y Ciencia Política hemos estado discutiendo, planteando, escribiendo con el grupo Presidencialismo y Participación, y un espacio de carácter internacional que se llama precisamente Seminario Antonio Gramsci. Pero le comentaba a Hernán, y aprovecho para recordarlo en el marco de esta inquietud por la pedagogía, que el modo como yo llegué a la experiencia y al interés en Gramsci fue político, y se corresponde con los comienzos de los años 70, cuando en Colombia se desarrolló una iniciativa de diversos núcleos y personalidades influidas por el marxismo de ese tiempo, que se llamó Unión Revolucionaria Socialista. Esa experiencia política desapareció como propuesta real después de unos 6 años de actividad en diferentes campos y ámbitos, incluida por supuesto la Universidad Pedagógica Nacional y otras universidades públicas. Quedó como huella una publicación que se pudo desarrollar a lo largo de esos años, y creo que fueron alrededor de 50 o 52 números en los cuales se recoge esa experiencia y esa práctica en la que Gramsci era un interlocutor no solamente válido, sino que se pensaba tanto en el campo de la política como en el de la pedagogía. Pero ayer, conversando de nuevo con Hernán, recordábamos que en Gramsci es explícita la formulación de indicar que toda política es pedagogía. Así que eso a dónde nos lleva, y por supuesto ustedes son bastante conocedores de la temática, nos lleva a Grecia misma. Precisamente la palabra pedagogía es del vocabulario griego, y es famosa la reflexión de Werner Jaeger, en la que precisamente se pone en la tarea de reconstruir con lujo de detalles y de documentos los posibles existentes, cómo era que esto ocurría en un tiempo y en una realidad en la cual, desde mi perspectiva, se creó el imaginario de lo político. Y en ese mismo marco y en ese mismo escenario de la Grecia antigua, también se creó la experiencia de la democracia. Así que pedagogía y democracia, en ese escenario exclusivo y excluyente de lo que fue la experiencia política de la autonomía, tenemos a la pedagogía contribuyendo, por supuesto, con una distinción en términos de darle preponderancia a los hombres y excluyendo a mujeres, a esclavos, a niños y a extranjeros, crear precisamente las condiciones de ese animal político que se contrastaba con la fórmula del idión o del idiotes o del menos que hombre, reclamando en esta consideración como la plenitud de la experiencia humana en esa concepción era, y en efecto así se formulaba, como la del animal político, que en mi traducción
con la advertencia que no soy ni conocedor ni especialista del griego, la traduzco como el ser de muchos. Así que, con esas dos premisas, la de la pedagogía y la de la invención del imaginario de lo político, quiero de inmediato señalarles precisamente ese hito y ese referente que luego va a tener un recorrido continuo y discontinuo a lo largo de la historia de la experiencia de la pedagogía y la política. En segundo lugar, conversando también e intercambiando experiencias con Hernán, aparecía una palabra que es supremamente interesante, porque la diferencia una S entre la una y la otra, que es ni más ni menos que la palabra decolonización y descolonización. Entonces, en torno a la S se vislumbraba la importancia de una perspectiva en la que el pensamiento y la praxis latinoamericana estuviera reconociendo y recogiendo todo el legado de discusiones y debates que tienen, entre otros, interlocutores suficientemente conocidos de ustedes. En particular, uno de los compañeros que intervenía se refería a José Carlos Mariátegui, por ejemplo. José Carlos Mariátegui, en lo que conocemos, en efecto hace una mención a Gramsci, pero no tuvo realmente un intercambio y una participación directa de la experiencia de Gramsci, pero sí noticia y, en efecto, proyección de lo que era la realidad del Partido Socialista y de esa fracción comunista del Partido Socialista que había sido activa en los años 20, en la juventud y en el tránsito precisamente a la madurez en el sentido político concreto de Gramsci. Así que Mariátegui sería uno, por supuesto que otro sería el profesor peruano Quijano, y en el caso nuestro, uno que es en particular supremamente importante y sugerente en su práctica y en su compromiso, Orlando Falsborda. Y yo, como muchos otros que en los años 70 tuvimos oportunidad de conocer en su ejercicio de autodidaxia y pedagogía libre a Estanislao Zuleta, valoro específicamente en esa dirección y en ese concreto devenir de Colombia hacia una modernidad en la que los aspectos críticos y de ruptura no eran ajenos a esa propia labor, a esa propia tarea que definió, marcó la trayectoria de Estanislao Zuleta. Entonces, ese escenario de la descolonización, para ponerlo en interlocución explícita con la decolonización a la manera como está presente en Miñolo, en Santiago Castro, en Grossfogel, en fin, en diferentes interlocutores, no solamente latinoamericanos, sino colombianos, como es el caso de Santiago o como es el caso de Arturo Escobar, es bien importante entonces tener ese segundo referente presente. ¿Y qué tiene que ver eso con Gramsci? Pues efectivamente tiene que ver con Gramsci en la medida en que sus propias inquietudes infantiles y de juventud y de madurez política lo ponen en la situación de dar cuenta de la realidad del capitalismo en Italia, que sería un modelo o una forma de capitalismo tardío similar, parecido a la experiencia alemana, cuando en otros escenarios el capitalismo había devenido la forma dominante y en esos términos colonizaba, articulaba las otras formas de producción en el sentido, digamos, más clásico de las lecturas que puedan hacerse de la formación económico-social en una tradición como la de Marx. Y en lo interno era precisamente un hijo de Cerdeña, su familia estaba emparentada con Albania, es decir, que no solamente
estaba la realidad de su condición italiana de pequeño noble, que era la condición de su padre, que se había dedicado en particular a tareas que tenían que ver con la profesión de abogado que no había concluido, sino la de la madre, que efectivamente lo conectaba con la realidad de Albania. Pero además de eso, estaba en un escenario influido por la realidad de la España imperial, porque precisamente ese escenario de Nápoles y las dos Sicilias involucraba una evidente problemática conectada con la suerte miserable de la isla de Cerdeña, que había sido en otro tiempo una realidad enteramente diferente, como quizás alguno podría pensarlo con el caso de la Andalucía, el Andalus árabe de 8 siglos de ilustración, de desenvolvimiento en términos de tolerancia relativa y pluralidad, que luego fueron borrados. Así que ese sardo, ese nacido en Cerdeña, estaba conectado con el sur en el sentido más significativo del término. Y por eso la cuestión meridional y sus escritos sobre el sur se vuelven tan importantes para los primeros lectores de Gramsci en el interés de pensar realidades como las de América Latina y como las de Colombia en particular. Yo le decía anecdóticamente a Hernán que hace unos 2 meses me había encontrado con quien había sido el secretario político de la Unión Revolucionaria Socialista, que había sido un alumno aventajado cuando estudiaba filosofía en la Universidad Nacional de Estanislao Zuleta. Me refiero a Humberto Molina, que le preguntaba yo: bueno, Humberto, ¿y usted en qué momento mostró interés por Gramsci? Y entonces me dijo: pues mire, curiosamente yo me enteré de Gramsci a raíz de... Este es un pequeño suspenso. Para disfrutar del café, ¿no? Es argentino. Es argentino. Sí. No, porque es que como el buen café, generalmente lo exportamos. Entonces, me comentó lo siguiente Humberto Molina para ir haciendo la historia de Gramsci en una realidad como la colombiana. Digo, yo estaba en Francia, estaba viviendo en Francia, y me llegó un texto, el texto precisamente de algunos temas sobre la cuestión meridional en francés, porque efectivamente ese texto fue publicado en francés en una publicación que se llamaba Estado Operario o Estado Obrero, que se hacía para fortalecer la campaña en el interés de lograr la libertad de Gramsci. Y había varios intelectuales franceses comprometidos con esa campaña, así que esos textos sobre la cuestión meridional que Gramsci estaba escribiendo cuando fue efectivamente apresado no eran conocidos por los italianos, fueron conocidos a través de la publicación en el exilio, y a comienzos de los años 70 Humberto Molina conoció ese texto en francés, y al leerlo, como lo hará cualquiera que lo lea, se dice y se pregunta y se preguntará cualquiera de los lectores corrientes de Gramsci y colombiano o argentino, qué tanto y cuánto nos dice un asunto como el problema de la relación entre obreros campesinos o obreros campesinos y grandes intelectuales, obreros campesinos y grandes intelectuales, y la cuestión vaticana, es decir, la importancia y la relevancia que la religión católica tiene para estructurar las fórmulas de dominación en un caso específico de lo que Gramsci destaca como el bloque agrario, y qué no decir de la problemática de cómo articular la realidad urbana de ese foco de modernidad que es la Turín industrial capitalista, donde está la fábrica italiana de automóviles Turín, que está a nivel de cualquier lugar de ese tiempo en el sentido del avance de las propuestas del fordismo, y por el otro lado el infinito, el profundo sur de la inmensa masa campesina sometida a la coyunda, a la tutela de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y además,
con dos grandes intelectuales como Benedetto Croce y Fortunato, que hacen de, dice Gramsci, de claves de bóveda de esa dominación y articulan al sur italiano con el fenómeno específico del fascismo. Entonces, los componentes de cercanía, de aproximación a ese punto, se vuelven todavía más provocadores cuando uno dice, y esto, ese tiempo, es el tiempo del devenir del Risorgimento. Y entonces acá, los estudiosos de la historia del siglo XIX colombiano dirán, ah, esto se parece a la regeneración en los términos de dos, entre comillas o sin comillas, grandes intelectuales, Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez. Así que esas aparentes o provocadoras formas de aproximar esta problemática solamente van en la dirección de recordar el drama y el dilema de la educación y de la pedagogía en Colombia, porque en concreto los estudiosos de ella en el siglo XIX saben que hubo una experiencia corta de el radicalismo alrededor de unos 16 o 17 años con figuras como Zapata y demás que intentaron establecer un modelo de modernidad rompiendo con el ejercicio catequístico de la Iglesia Católica, de los curas doctrineros y demás, y en qué medida solo hasta el siglo XX vuelven a producirse ese tipo de preocupaciones en el interés de avanzar en una propuesta de escuela laica. Y nosotros 60 años después hablábamos de escuela nacional laica y única, es decir, yo en particular, que estaba en ese momento en la Universidad Santo Tomás, regida precisamente por los padres dominicos, insistiendo en los escenarios de protesta y de huelga en la pertinencia y la relevancia de una escuela nacional laica y única que todavía no tenemos y que aparentemente en la realidad de la Argentina fue un asunto que se cocinó entre la primera mitad del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. Así que la condición colombiana en términos de la cultura y de una reforma intelectual y moral es un asunto incompleto. Ha habido luces tal vez de primavera, de verano o de otoño, pero que en todo caso nosotros rescatamos en el escenario de este recorrido pensando la pedagogía en clave política. Así que al hablar de pedagogías populares, estimados contertulios y compañero y amigo Hernán, uno de los grandes problemas que tenemos no resueltos en Colombia es precisamente esa ruptura en el modo como está concebida y cómo opera la intelectualidad colombiana. Es decir, en qué medida el asunto de la hegemonía o la problemática del Estado ampliado o del Estado integral, es decir, lo que Gramsci asume que es la articulación entre superestructura política y sociedad civil, o en forma más exacta y puntual, las superestructuras complejas que Gramsci denomina sociedad política y sociedad civil. Así que en ese escenario del Estado integral o el Estado ampliado, cuando se rompe la fórmula del capitalismo de la libre competencia, cuando hay una separación y es gelatinosa la sociedad civil, como lo recordaba Gramsci, para hacer ese trazo que separaba convencional pero significativamente a Occidente de Oriente, aquí, en la condición nuestra, en este tiempo, en estas condiciones, la pregunta central desde esta perspectiva es de qué manera orientamos una pedagogía emancipadora y liberadora, y eso en la práctica significa también producir una ruptura al interior de la intelectualidad colombiana y, por supuesto, todo lo que ese ejercicio intelectual implica. Y uno de los sectores fundamentales y estratégicos de ello es, por supuesto, el magisterio. El magisterio, desde el magisterio en la universidad hasta el primero y más elemental de los grados de la formación de nuestra ciudadanía. Así que esa tercera consideración la quiero poner explícitamente sobre la mesa
para decir en qué medida es viable o posible una intelectualidad orgánica que en efecto transforme el sentido común dominante, le dé paso a un buen sentido en los términos de descubrir el componente materialista práctico presente en los grupos y clases subalternas. No se trata de hacer un discurso por encima y en paracaídas sobre la realidad de campesinos, obreros, pobladores, en fin, la multiplicidad de esa pluralidad que es la que está en efecto interesada en hacer la revolución. Así que con ellos y con ellas la reforma intelectual y moral es no solamente necesaria, viable, posible, sino fundamental. Y hay una cuarta cosa que quiero aventurar en este ejercicio y es la que tiene que ver con la experiencia inmediata de la que nosotros denominamos insurgencia subalterna. Y en particular el proceso de la paz en el caso de las FARC-EP. Así está bien. ¿En qué sentido? Ya son con este cuatro los intentos que las FARC-EP ha hecho en relación a una propuesta de construcción de paz. Pero el interés, la pasión por la verdad, de lo cual Gramsci era insistente y tremendamente clarividente, hasta el punto de retomar esa expresión que viene, creo, de Henri Barbusse, de señalar que la verdad revolucionaria. Ese es un asunto que también es ajeno a la experiencia regular de las ciencias sociales en el caso concreto de Colombia. Es decir, que el acto de reconstruir en el sentido pedagógico fundamental del término la verdad de nuestra propia historia es una batalla inconclusa. Y por eso yo le compartía hoy a Hernán un artículo circunstancial en que me hacía la siguiente pregunta y que creo que puede ser interesante para ustedes también. ¿Quién le teme a Natalia Springer? Y lo utilizaba como leitmotiv para decir lo siguiente. El exfiscal Eduardo Montealegre, formado en las disciplinas criminalísticas en Alemania, y su discípulo más connotado y destacado, el vicefiscal Perdomo, son discípulos de otro intelectual muerto en el Palacio de Justicia. ¿Sí? Ese famoso magistrado que reclamó tantas veces que la bestialidad que se estaba produciendo delante de nuestros ojos se parara. Y no la paramos. No hubo una movilización, una insurrección, una rebelión que mostrara el grado de madurez alcanzado en Bogotá después de la experiencia del 9 de abril de 1948. Es decir, que la propia gente mostrara, como decía Gaitán, tal vez sin haberlo entendido nunca, que el pueblo era superior a sus dirigentes. Y entonces se produjo esa masacre, se produjo esa bestialidad. Hoy sabemos de manera cada vez más clara el sentido de esa bestialidad. ¿Cómo fueron asesinados los que no estaban haciendo la guerra ni combatiendo? ¿Cómo murieron magistrados, como el caso de Carlos Horacio Urán, del modo infeliz, como ya lo conocemos? Pero yo lo digo y lo planteo es en el sentido y en el interés de señalar qué tanta pasión tenemos por la verdad. Por la verdad y lo que la verdad implica. No la verdad judicial, la verdad Monte y Leronda. Porque una pedagogía que no se construya sobre la verdad es una pedagogía al revés. Es una manera de justificar, de mantener los modelos de explotación, subordinación y dominación. Y creo estar hablando en un escenario en el que la libertad, en su sentido concreto, se aprecia y donde la igualdad es pasión, ¿sí? Pasión pensada y actuada. Así que, ¿qué dijo Natalia Springer? Dijo que en ese trabajo de análisis de contexto en el que están involucradas las estadísticas, es decir, la relevancia del análisis cuantitativo y por supuesto el cualitativo también,
arroja en esa minería de datos una serie de asuntos que involucran a la práctica de las FAREP en secuestro, en violaciones y demás. Y que eso es lo que ella dice, está documentado en razón de los expedientes adelantados, en razón del cruce de informaciones y que está a la vista de todos nosotros, ¿sí? Cuando digo está a la vista de todos nosotros, no estoy diciendo de que las FARC sean o no sean responsables, lo que estoy señalando es que eso es parte de la realidad del proceso de la paz y de la guerra. Y que en el ejercicio de una acción revolucionaria, en la confrontación, en el sentido más definitivo de la palabra, es decir, la relación entre vida y muerte, no se pierde. En ningún caso, ni la razón, ni las responsabilidades que cada uno de nosotros, por omisión o por acción, incurramos en ellas. Eso a mí me parece fundamental. Y me parece fundamental para construir, en efecto, una vigorosa presencia revolucionaria. No en el sentido de hacer canto de sirena a lo que la revolución tiene en el sentido más fundamental del término. Pero eso es clave, eso es relevante. ¿Y qué no decir de los otros ejercicios que cubren a los escenarios de sus contradictores y de la contrarrevolución? Esa realidad y esa particularidad nos define una pedagogía de la paz que está interesada en la verdad y en proyectarla y llevarla hasta sus máximas consecuencias. Y les he hablado de la libertad, pero quiero también hacerlo con respecto a la igualdad. En la Constitución del 91, que tiene 25 años, hay una parte en el artículo 13 que no me canso de repetir, que dice, el Estado promoverá que la igualdad sea real y efectiva, y lo hará de manera prevalente con las minorías más afectadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos colegas y contertulios? Quiere decir que la sociedad colombiana es una sociedad estructurada, construida y reproducida bajo la lógica de los privilegios. Es decir, lo que otros llaman una democracia inacabada, una democracia imperfecta, y yo, una no democracia, yo, ¿sí? Una no democracia. Pero yo incluyo a más de uno en esa clasificación, entre esos a los Estados Unidos de América, con sus diferencias. Pero lo que quiero indicar es que si no hay un desmonte radical de los privilegios, no es posible que exista igualdad social. No estoy hablando de igualdad económica, ni estoy hablando del comunismo. Estoy hablando de una consideración que le entusiasmaba a su manera a Alexis de Tocqueville cuando miraba la parte blanca de los Estados Unidos y decía que le preocupaba específicamente la igualdad de los norteamericanos, porque esa democracia americana, por supuesto, era incomparable con la que aparecía en el derrumbe del antiguo régimen, porque era un orden eminentemente feudal. Y los historiadores de la Revolución Francesa, 100 años después, todavía estaban preguntándose qué tanta igualdad había alcanzado Francia. Ni modo de qué decir de los Estados Unidos de América, donde la problemática de iguales pero segregados, fórmula que tenemos aquí nosotros en la actualidad con esas genialidades intelectuales del procurador, el expresidente y sus acólitos, planteando que de qué manera es que se tiene que tratar la condición de los LGTBI. Si habría que colocar a Claudia López y a todas las demás personas que se han mostrado en desacuerdo con la supuesta naturalidad en la construcción de la sexualidad, pues no tendrían cabida y habría que colocarlos en una suerte de campos de concentración al estilo de como eran las escuelas a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos de América. Así que esa cuestión, que es central para entender el problema de la sociedad civil colombiana en concreto, y para entender lo que significa la lucha por una nueva hegemonía, les permite a ustedes potenciar lo que quiero decir con la expresión que la igualdad sea real y efectiva, que sea real y efectiva. Y ella no implica borrar ni ignorar la libertad,
sino establecer las condiciones sin las cuales es imposible el ejercicio de la libertad. Y eso se lo dijo Estanislao Zuleta de una manera muy clara y muy directa a los guerrilleros del M-19 reunidos en Los Robles, cuando lo invitaron a conversar sobre la democracia. Y ese paladín, el señor Jaime Castro, que ha estado hablando sobre qué es el plebiscito, sobre qué es el referéndum y demás, ustedes sabrán que junto con Belisario Betancur le impidieron a estos señores del M-19 que se hiciera un encuentro por la democracia en Los Robles. Y esa inquietud y esa particular preocupación por la democracia, me parece a mí, es definitiva y fundamental en estas pedagogías populares, lo que supone pluralidad a toda prueba, lo que supone aceptación que la horizontalidad es un componente fundamental, no del diálogo, sino de la conversación. Yo venía pensando, mi estimado Hernán, hoy cuando venía del Transmilenio, que hasta qué punto en efecto eran los diálogos de Platón, pero las conversaciones de Sócrates. Es decir, que hay una tensión relativa entre Sócrates el maestro y Platón su discípulo. Pero los que me alertaron sobre ese punto fueron precisamente conversaciones tenidas entre Antonio Negri y uno de sus compañeros de luchas anteriores, donde él destacaba que es relevante para la pedagogía hablar de conversaciones, conversaciones, no diálogo, porque el acto de parir no implica necesariamente la definición de qué tipo de sujeto es el que va a resultar de ese nacimiento, sino es asumir la condición del que nace en toda la radicalidad, en toda la condición revolucionaria que involucra ese proceso de inscribirse en el orden de lo simbólico, donde esos primeros años del niño no pueden ser tronchados y torcidos como en efecto se siguen viviendo en este tipo de sociedad, donde por supuesto varias cosas no tenemos resueltas. Así que construir la hegemonía, construir una nueva dirección que es distinto a dominar, implica entender la política como complejidad. La política es compleja porque articula dominio y dirección, articula coerción y hegemonía, articula violencia y consenso. Y eso Gramsci lo rescata, y por eso planteo y planteamos que en Gramsci hay una refundación de la ciencia política. ¿Por qué? Porque la condición de Gramsci es distinta de la de Max Weber, que es el otro parámetro de referencia con respecto a la ciencia política moderna, cuando plantea como punto de encuentro y de arranque la dominación legítima. Es decir, que para el señor Max Weber es impensable, es cuestionable desde todo punto de vista, que se puede construir una humanidad de seres libres. Propuesta y consideración que está explícita en la reflexión de Marx, que está explícita en la reflexión de Spinoza en su Tratado Político, cuando amplía la concepción de democracia e interlocuta con el conjunto de esos ciudadanos que existen en esa experiencia anómala que fue el capitalismo flamenco. ¿Y a dónde? Y finalmente va mi comentario. Va a lo siguiente, a que si en efecto estas observaciones en términos de una refundación de la ciencia política tienen un sentido, un significado, un peso específico, de lo que estamos hablando es del presente, de lo común y de las múltiples formas de pensar y actuar el comunismo. Es decir, la idea de comunismo, en qué medida se nutre de una propuesta como la de Gramsci, que nos recuerda que la autonomía es integral, o no es posible que los grupos y clases subalternas transformemos el mundo existente. Así que la idea pesimista, contraria a la libertad, en Max Weber, nutre la realidad de la existencia capitalista. La fórmula de Gramsci en juventud y en madurez genera, produce un pensamiento de ruptura cuyos referentes últimos yo llevo hasta los tiempos en la discusión que se presenta en Aristóteles, Sócrates y Tucídides, pero que
tiene una lista importante de referencias que seguramente nos van a enriquecer en este debate. Para concluir diciendo que este es el tiempo del pensamiento de ruptura. No basta el pensamiento crítico, no basta el diálogo inteligente, no basta el diálogo ilustrado a la manera como la socialdemocracia, en la clave de la Escuela de Frankfurt, en su exponente Jürgen Habermas lo plantea, o como lo hacen otros dos discípulos supremamente preparados como Klaus Hoffe o como el otro amigo que lidia con los temas de la cultura y de la identidad, el señor Axel Honneth, sino que hablar de pensamiento de ruptura supone atrevernos a crear, ser capaces de asombrarnos, no perder la condición de niño que nos habita, esa que yo estaba recordando en estos días cuando, en particular, en Girardot, que es de donde yo soy nativo, mirando la biblioteca de mi padre, me encontré con unos versos de una colección popular de ese tiempo, de la poesía de Federico García Lorca, y empecé a leerla libremente. Uno, porque mi papá estaba muerto, y dos, porque mi madre estaba trabajando. Así que yo me movía en esa biblioteca con mi sensibilidad, con mis preguntas, con mi pasión, y me topé con los versos de Federico García Lorca, como en mi infancia mi padre nos leía a partes del Quijote. ¿Qué iba a resultar de eso? ¿Qué iba a pasar con eso? Ni la menor idea. Ni antes ni ahora, pero acabo de participar en una ceremonia de grados al final en la Universidad Nacional y había una jovencita que empezó el primer semestre de Ciencia Política y había un texto que hace parte del programa de introducción a la ciencia política. Ese texto se llama La autonomía posible y son autores dos personas. Uno es Claudio Albertani y el otro es Harry Clever. ¿Sí? Albertani es un italiano de carácter libertario y Harry Clever es un estudioso del marxismo y en particular tiene una lectura política del Capital. Pero ellos se referían a la experiencia del EZLN, se referían a las experiencias populares en toda América Latina. Y esta jovencita empezó a estudiar y escogió ese tema con otra compañera. Pues esa jovencita terminó ayer y en razón de lo que hizo y lo que trabajó fue quien se encargó del discurso de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, porque en términos de su compromiso, de su rendimiento académico y demás, lo mereció. Y ustedes tendrán la oportunidad de leer su discurso porque está ahí colgado en Facebook, ¿sí? En el lugar del grupo de investigación Presidencialismo y Participación. Y ha sido una activista de la pedagogía popular en Bogotá. Tienen un grupo que se llamaba y se llama Quincho Barrilete y hacían trabajo de educación popular con población desplazada, la mayoría de condición afro, en los espacios precisamente de Ciudad Bolívar. Así que, dije yo, para mis adentros, esa experiencia insignificante, tal vez más insignificante que el aleteo de esa mariposa que desordena el mundo, según no, los maestros del caos, alguna utilidad tenía. Ese específico mensaje es el que quiero compartir con ustedes y lo más importante, ¿no? ¿Verdad? El diálogo y la conversación, las preguntas que puedan surgir de estos comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la exposición. Bueno, abrimos el debate, las intervenciones, las preguntas. Agrego que lo que son las casualidades, el libro La autonomía posible es producto de un encuentro que se hizo en el 2006 en México, y del que tuve la oportunidad de participar, lo conozco a Claudio Albertani, y lo más curioso es que fuimos juntos con Claudio a Oaxaca, en plena comuna de Oaxaca,
no solo con él, sino con dos compañeros que participaron de ese encuentro, que formaron parte del grupo Socialismo Barbarie. Y fue muy mágico ese momento, porque fue un momento de debate con compañeros y compañeras que en los años 60 y 70, pero también contemporáneamente, tratamos de pensar y de reinventar la autonomía, ¿no? Desde la autonomía indígena hasta la autonomía de socialismo barbario, del obrerismo italiano, pasando por los procesos autónomos que en aquel entonces en Argentina se expandían, ¿no? De empresas recuperadas, movimientos piqueteros, asambleas barriales. Así que, muy grato ese momento y muy lindo el recuerdo. ¿Comentarios? El tema de la paz explícitamente, le decía Hernán que nosotros las clasificamos de la siguiente manera. Sí, que nosotros las clasificamos de la siguiente manera. En esta coyuntura decimos que hay tres modos de concebir y de obrar a propósito de la paz. Una es la paz neoliberal. Otra es la paz reaccionaria. Y la otra es la paz subalterna. Así que, en virtud de lo que ocurre y en el desafío por el plebiscito, cuando se vote sí, cuando se vote no, cuando se abstenga o cuando se le dé crédito a lo que Jaime Araújo Rentería ha planteado desde su real saber y entender con el tema de una constituyente, y que los que quieran abstenerse, en lugar de eso, depositen una papeleta señalando eso, ¿sí? Señalando que están por la paz y una constituyente en unos términos que él explica, pues precisamente yo les ubico este espectro. La paz reaccionaria, que es la paz, por supuesto, que caracteriza al centro democrático. Es decir, que es cierto que ellos hablan de la paz y ellas hablan de la paz y quieren la paz, pero esa es la paz reaccionaria, ¿sí? Y se expresa en términos concretos en las fórmulas de pacificación al modo como las practicó la paz romana. Es decir, que además es una consideración de ese talante, o como la paz americana. En segundo lugar está la paz neoliberal, que es el modo y la manera como la entiende Juan Manuel Santos y quienes, a partir de la experiencia del partido de la U y sus circunstanciales aliados, lo hacen. Y lo hacen con unas advertencias explícitas. La primera, la más obvia y la más evidente, es que el modelo efectivo de desarrollo, producción y reproducción de la vida colombiana es intocable, y que la propiedad privada, en el modo y la manera como la hemos conocido, igualmente. Así que esa consideración modélica, más una lectura todavía pacata de lo que es la transformación de las fuerzas armadas y policiales en la construcción de la paz, son apenas indicios de eso que quiero señalarles como paz neoliberal, condición que está reforzada por la presencia efectiva de cuando menos dos figuras relevantes en la dinámica de hace 25 años. Una es el expresidente César Gaviria y la otra es Humberto de la Calle. Así que intelectuales orgánicos, entre comillas, de esa paz neoliberal, cuando menos ellos dos, quiero destacarlos con uno tercero muy importante, que es Sergio Jaramillo. De los intelectuales que apoyan la experiencia de la paz reaccionaria, pues hay una buena parte a riesgo de ir a la cárcel, y otra que en concreto es lo suficientemente distinguible como para insistir en énfasis al respecto de la misma. Pero, por supuesto, es fundamental también hacerse rastreo. Y la tercera es la paz subalterna. ¿A qué se refiere el asunto de la paz subalterna? Se refiere a el interés porque los grupos y clases dominadas, explotadas, subordinadas, en efecto luchemos por una nueva hegemonía, por una reforma intelectual y moral, por una real democracia. Y que eso no implica que no se vote sí al plebiscito, sino que eso, para quienes lo quieran hacer o lo vayan a hacer,
abra las compuertas de una constituyente social, una constituyente social, es decir, una que desde ya prepara precisamente los escenarios de esa lucha en el marco de la sociedad civil y de la sociedad política por combinar de manera efectiva libertad e igualdad social. No entiendo muy bien, profesor, pero tú apoyas, o sea, no estás de acuerdo con que esta circunstancia, incluso en la que haya participado ese grupo de investigación que hizo los foros junto con la ONU para convocar a la sociedad civil, como se le dice, finalmente ha demostrado que hay una organización insurgente que tomó la decisión de negociar, que por ende también tiene derecho histórico a tomar esa decisión. Así es, mi opinión, no le compete eso a la sociedad, y así se ha tomado para la politiquería. Habrá que ver qué colombianos quieren tomar la cordillera oriental o la occidental para ir a armar otro movimiento, pero los límites de la política, esa política que justamente hay en la misma Facultad de Derecho, está llena de límites. Entonces nos vemos los colombianos obligados, independientemente de las tres características que se hace de la paz, ¿sí?, a apoyar decididamente que como un mecanismo de ampliación de la participación política en Colombia, pequeñito, a un grupo que no sé si serán 6.000 o 7.000 hombres, se dé, porque si no, la otra acción del bloque de poder sencillamente nos va a seguir condenando a una guerra sucia, suicida, paramilitar, esa guerra que menciona con el procurador, con la moral. Sí, sí, señor, estoy escuchando y aquí ha parado. Creo que nos vemos nuevamente sometidos en una decisión que, por supuesto, hay que reflexionarla sin duda, pero es de tal naturaleza los límites de la política que pienso yo que tenemos incluso que obligatoriamente apoyarla en la decisión democrática de las urnas, así eso no tenga la connotación de ser una constituyente social, una constituyente política. No, sencillamente así como fue, pues en vez de decir que entre a esa democracia burguesa también otros señores a ser parte de las mismas comunidades, al riesgo de que se vuelvan iguales, ¿cómo no? A mí me parece supremamente valioso, y es por eso que lo digo, que este escenario empiece a tener la característica de una conversación, y que las consideraciones de estar unos acá y otros allá sencillamente son apenas referentes para la interlocución. Pero lo que tú dices en relación a lo que yo he planteado me permite, por supuesto, precisar varias cosas. La primera, no dudo, y por eso lo voy a decir yo también, que tú votarás sí por el plebiscito. En tu caso, ¿sí? Y entonces yo, ya sin más miramientos, puedo decir qué voy a hacer yo con respecto al plebiscito, ¿sí? Es decir, siguiendo tu ejemplo, yo voy a votar sí al plebiscito, pero el plebiscito es un instrumento en la consideración que creo que has entendido bien, en el sentido de que la constituyente social es un asunto fundamental para que ese plebiscito no quede en arena movediza, y que eso se define previamente a la votación o a la negación del plebiscito, y que esa es una garantía no en términos estratégicos simplemente, sino táctica y estratégicamente valiosa. ¿Por qué? Porque define desde ya, como tú creo entenderlo, lo señalas, eso que Maquiavelo llamaba la verdad efectiva de la cosa. La verdad efectiva de la cosa.
¿Y qué es lo que quiero yo decir con esto? Que el gobierno, el bloque dominante, no ha conversado con el Polo Democrático Alternativo, no ha conversado con las manifestaciones indígenas o campesinas, los movimientos sociales, el asunto de la paz. Lo ha conversado es con la insurgencia subalterna de las FARC y lo ha hecho en primer lugar. Y no lo ha hecho con el ELN o con otros reductos o importantes destacamentos. Luego, en términos de la verdad efectiva de la cosa, ¿sí?, el asunto de la paz, como bien lo dices tú, se ha y se está resolviendo con ellos y no con otros. Eso es evidente, ¿sí? Pero unos y otros, y en particular las FARC, tienen que resolver un problema que hace 10 años entendieron mal, ¿sí? Entendieron mal y se equivocaron, que es un asunto que Gramsci caracterizó de una manera muy importante al final de su vida, y es de qué manera la época había cambiado y en qué términos no se podía hacer el ejercicio de guerra de movimientos como la fórmula para resolver exitosamente las revoluciones como lo habían pensado circunstancialmente en Europa a partir del modelo de la Revolución Rusa. Él lo decía de una manera muy resumida: en Occidente la sociedad civil está de una cierta manera constituida, estructurada, mientras que en Rusia la sociedad civil es gelatinosa. ¿De qué sociedad civil hablamos? No de las civilis soquietas, que es la invención original de los romanos en la experiencia de la república, sino de la sociedad civil burguesa, la bürgerliche Gesellschaft, que registra el señor Hegel en la filosofía del derecho público cuando cita la historia natural de la sociedad civil escrita por Adam Ferguson, uno de precisamente los ilustrados escoceses que participa en el pensamiento de la economía política burguesa, esa que va a criticar Marx. Entonces, ¿qué es lo que digo yo que fue un error? Que las FARC pensó en ese escenario que se estaba pasando eventualmente de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones, pero a la guerra de posiciones militar, es decir, no la guerra de posiciones política o la guerra de posiciones democrática, como Gramsci definía desde su experiencia de la cárcel, el modo de enfrentar al fascismo, al nazismo, y lo que ya vendría a ser ese tremendo escenario de catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Así que, independientemente de qué tanta validez tenga esa caracterización de guerra de posiciones democrática, pensando a la política no solamente como un escenario de composición, sino también de antagonismo social, creo yo que las FARC ha aprendido que para que ese proceso de reformas, tal y como ellos los conciben, tienen que efectivamente hacer la tarea, si así lo quieren, de consensuar con los grupos y clases subalternas en el escenario de la sociedad civil colombiana de hoy, y que no van a tener que, ni pueden insistir en la fórmula de las armas para señalar que ese es el camino de la verdad. Y por supuesto que tampoco la otra realidad del bloque dominante, para utilizar, como lo ha utilizado, el terror de Estado, las fórmulas de desapariciones, etcétera, etcétera, que están registradas brutalmente y que hoy en los registros de la propia medicina legal siguen con los dramáticos escenarios y condiciones que conocemos, ¿sí? Pero eso no pasa solamente acá, ¿sí? Pasa en otros escenarios del mundo, hasta España misma. Luego, Colombia será realmente un referente global si somos capaces de hacer esa paz en la cual te estás jugando votando el plebiscito positivamente, pero siempre y cuando haya una construcción de hegemonía que transforme en el sentido democrático del término ese sentido común adocenado, orillado por esa práctica de 5 siglos de adoctrinamiento religioso y de olvido de las consideraciones fundamentales de la libertad y la igualdad, que están ahí presentes, pero de un cierto modo viven las tentaciones de esos discursos y de esa intelectualidad. Así que te agradezco inmensamente lo que has planteado, con independencia de que lo que yo diga ayude y enriquezca o no la reflexión que está propuesta. Con respecto a lo que proponen de tener entonces una
una paz subalterna que se asumó una generación de acciones populares, y eso, que me parece que, pues hace poco salió la noticia que el rector de la Nacional que había pedido que se firmara el acuerdo allá en la Nacional. Digamos, hay una serie de irregularidades que se presentan en la Nacional, desde quién es el rector, desde cuál es la autonomía universitaria, desde quién, desde cuándo se fundaron los estamentos de seguridad y por qué y para qué se formaron dentro de la universidad. Entonces, las situaciones que vienen pasando en la educación superior también, que generan inseguridad para los estudiantes, que generan privatización para la educación, esas situaciones también se deben hablar. Que una constituyente que se trabaja por tener alguna igualdad o alguna equidad en el país, también tiene que tener en cuenta que hubo una propuesta de hacer un congreso universitario desde uno de los participantes que se lanzó a rectoría, que fue Mario Hernández. En un momento Mantilla dijo que iba a tratar de anexar esa propuesta a su propuesta de rectoría, y cuando habló con Mario Hernández le dijo que eso era como una constituyente universitaria y que él no la iba a hacer porque es que quiere seguir con jerarquías de poder también dentro de las universidades para tener unas regulaciones en cuanto a seguridad, en cuanto a quién entra y quién sale. Ahorita también esto se puede mostrar en quiénes son los estudiantes que ahora componen la Nacional. Ahora, ¿quiénes son los que están entrando a la Nacional? Hay campesinos, hay indígenas, hay de regiones, hay de estratos 1 y 2. Ahorita esa población ha disminuido un 1% y casi toda la educación se está dando es para un sector privado. Entonces, ¿cómo también llamar la atención hacia eso? ¿Cómo vamos a, si estamos participando de qué es la educación para la paz, también necesitamos defender la educación para todos, ¿sí? Y para, teniendo en cuenta el artículo 13 que citaba, ¿no? Lo que tú dices me parece también muy importante porque permite explicitar lo siguiente. Si no se toma en consideración la existencia de grupos y clases subalternas, si no se toma en consideración la pluralidad y la diversidad de esas realidades de las que hablamos, si no se toma en cuenta el punto de la reforma intelectual y moral, y en concreto cómo se desglosa eso que llamamos constituyente social, pues sencillamente lo que tú dices y anotas, no solo inteligente sino con verdad, inteligentemente sino con verdad con respecto a la Universidad Nacional, pues es evidente que estaremos caminando mal, ¿sí? ¿Cómo así o en qué términos? Si hablamos de constituyente social, ¿qué pasa con la educación pública? Que tiene que haber una constituyente que defina el rumbo de la educación pública, que defina y acuerde la gratuidad en la educación, lo cual no impide que haya fórmulas diferenciales para aquellos que teniendo millones puedan pagar la mejor educación posible que se pueda ofrecer en Colombia. Y cuando digo la mejor educación posible es que tengamos la interlocución con los premios Nobel que hay en las diferentes disciplinas, que aprovechemos el escenario de la globalización para estar en interlocución directa y abierta con todos los lugares de la tierra, pero que sea educación pública gratuita, lo cual supone transformar las armas de la guerra en los elementos de construcción de la paz, lo cual significa ver la condición en la que está la Universidad Nacional y evitar que se desmorone. En segundo lugar, estimada compañera e interlocutora, en ese escrito que digo yo, ¿quién le teme a Natalia Springer? Señalo precisamente que el papel de la Universidad Nacional oficialmente ha sido vergonzante. Ha sido vergonzante porque se ha convertido en notario del proceso de paz. Ha sido vergonzante porque ha sido como una suerte de escudero del proceso de la paz, cuando en efecto la consideración más fundamental es, además de eso,
que es relevante es este tipo de ejercicio, este tipo de pedagogía por la paz en el sentido y en lo que implica, que es la transformación y la movilización de los ejercicios académicos en función de hacer de la Ciudad Blanca precisamente un espacio de interlocución con toda la nación en ese sentido de participación y de democracia. Pero eso va también para la pedagógica y eso va también para la Universidad Distrital, porque ni más faltaba que nos fuéramos a olvidar de las realidades que se dan al interior de las universidades públicas en Bogotá, ¿sí? Y cuál es el grado precisamente de concreción y de estructuración de una propuesta que efectivamente responda a ese tipo de exigencias. Por eso yo celebro que esta experiencia, Hernán, esté ocurriendo acá, ¿sí? Y en la medida de nuestras posibilidades lo estamos haciendo en espacios de la Universidad Nacional. Así que yo aprovecho también a aquellos que quieran y puedan, los invito a que tengan en la parte final, cuando haya terminado la charla del lunes, que se acerquen al auditorio Camilo Torres. Vamos a tener una interlocución con un compañero mexicano, Luciano Concheiro, ¿sí?, sobre el tema de comuna, comunidad y comunismo en el marco de estas experiencias de paz, emulando y compartiendo la experiencia mexicana de campesinos, de indígenas y demás. Así que estoy, en lo que alcanzo a entender, en sintonía con lo que tú dices, con esa consideración. Pero hubo otra cosa que aquí se dijo y que me parece clave. Es el tema de la territorialidad, ¿verdad? Es que una autonomía en las universidades públicas sin defensa de la territorialidad no existe. Así que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de territorialidad en el espacio urbano, porque si no, la Universidad Nacional, la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica saldrán de los espacios urbanos e irán a los extramuros. Cuando la articulación entre lo rural y lo urbano, en términos de la construcción de una hegemonía, en efecto democrática y demás, es la palabra y la acción inmediatas. Así que eso también creo que es importante no perderlo de vista. Una pregunta en términos de como cuáles serían las implicaciones o como si usted pudiera ampliar sobre el término de constituyente social, porque a veces, digamos, en ese análisis de quienes proponen una nueva constituyente, lo que algunos piensan es que eso podría ser como un salto al vacío, sobre todo teniendo en cuenta la realidad política nacional actual. Es decir, hay muchas masas que se enardecen a la luz de lo que dice el señor procurador, el expresidente Uribe, la misma iglesia, pero otros sectores. Entonces, no sé si de pronto una constituyente social también fuera un salto al vacío que fuera regresivo en términos de derechos. Y en eso quizás se pudiera ampliar. ¿Cómo no? Mire, la consideración sobre una constituyente social va en correspondencia relativa con lo que fue la experiencia constituyente de 1991. Y explico en qué sentido. La constituyente de 91 no iba a hacerse como constituyente. Lo que iba a hacerse era un ejercicio de reforma constitucional. Pero cuando se fue a hacer el trámite ante la Corte Suprema de Justicia, hubo un empate entre los magistrados que tenían que resolver al respecto, así que hubo que incorporar a otro magistrado para resolver ese empate. Ese magistrado hizo posible que se hiciera efectivo el rompimiento con la fórmula antidemocrática que había sido pactada en el plebiscito de 1957 y 58, que declaraba públicamente la minoría de edad de hombres y mujeres de Colombia, indicando que no era posible deliberar ni discutir para poderle poner fin a la violencia en Colombia y que en consecuencia solamente liberales y conservadores podían hacer política reglada y turnada con la exclusión de los demás. Así que ese escenario del plebiscito selló de manera rígida, antidemocrática, la posibilidad de reformar la Constitución con un mecanismo que prácticamente implicaba las 3/4 partes de la votación de Congreso,
donde la realidad era que quienes no fueran liberales y conservadores normalmente no podrían llegar al Congreso. Así que, ¿quiénes serían los que estarían interesados efectivamente en reformar esa Constitución? ¿Sí? Era de esa naturaleza y de ese carácter ese proceso, y ese proceso se tradujo en una fórmula de estado de sitio cuasi permanente, sobre lo cual hay cualquier cantidad de escritos. Sin embargo, era tan evidente y tan complejo el asunto que ya para el año 1970, liberales y conservadores en esa fórmula de la NAPO ganaron las elecciones. Ganaron las elecciones, pero las perdieron en el conteo de los computadores, ¿sí? En eso, Colombia fue relativamente pionera y mejoraron la fórmula en México, ¿sí? Allá también se perdió en las computadoras las elecciones cuando el partido que había puesto a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato frente al PRI perdió. Pero este anecdotario es para decirte que la constituyente del 91 efectivamente fue posible y sorprendió al propio bloque dominante en relación a qué cálculos la misma tercería había hecho en el sentido de un ejercicio de reforma constitucional. Así que decir que el pueblo es soberano en el sentido en que el artículo tercero de la Constitución lo señala, ustedes lo pueden repasar hoy cuando regresen a sus casas, dice, ¿no?, que el pueblo es soberano y es la fuente del poder público y lo ejerce de manera directa o a través de la representación en los términos de esta Constitución. Hay dos lecturas para eso. O ustedes y yo somos componentes de ese pueblo soberano y en la condición de tales somos poder constituyente, es decir, todos y cada uno, como lo señala Spinoza, que lo diferencia de Rousseau, quien habla de la voluntad general. Aquí de la que estamos hablando es la voluntad de todos y cada uno. Entonces, ese es el poder constituyente, ese es el poder constituyente. Todos y cada uno de los ciudadanos colombianos, en virtud de lo que el artículo 40 dice, ¿sí? Pero este artículo tercero tiene esa lectura, pero puede tener la otra, la que dice el pueblo soberano lo es y es la fuente del poder público, pero la Constitución se lo impide, ¿sí? Porque es en los términos de esta Constitución. Entonces, ¿cuándo y cómo es que un ejercicio constituyente se realiza? Primera cosa. Segunda cosa, en la experiencia de la República Bolivariana de Venezuela, también se desarrolló una constituyente y vino Chávez y otros a conversar precisamente con la Alianza Democrática M19 para enterarse de cómo había sido el proceso constituyente colombiano. Y él, ¿no?, efectivamente fue ilustrado al respecto. ¿Qué novedad trajo Venezuela? La novedad que trajo Venezuela es la que hace de la constituyente venezolana una constituyente realmente democrática. ¿En qué sentido? En el sentido de que allá hubo un refrendo por parte de la ciudadanía venezolana de lo que los delegatarios de la Asamblea Constituyente habían discutido y acordado. Eso, como ustedes bien lo saben, no ocurrió en Colombia. Es decir, no hubo la experiencia de que regresara a la ciudadanía el texto de la Constitución para que los colombianos y las colombianas la refrendáramos en el sentido cuando menos mayoritario, y es bien importante que no confundamos democracia con mayorías, ¿sí? Eso es bien importante. Esa es la lectura de la democracia liberal, pero cuando menos de mayorías. Y yo les recomiendo hacer una lectura cuidadosa de las formas de democracia que registra Aristóteles en la Politía, ¿sí? Lo que ustedes y yo normalmente conocemos como política, que es una traducción, desde mi perspectiva, errónea. Y el otro punto es, si en efecto hubo refrendo de la constituyente en Venezuela, como lo ha sido, ustedes han visto la fortaleza y la importancia que han tenido esas reglas de juego hasta el día de hoy, ¿sí? Que hasta la propia oposición, con todas las consideraciones que cada quien pueda trazar, insiste o táctica o estratégica o mentirosa o mendazmente en esas reglas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil
que en esa condición se vaya a decir que la mayoría de la ciudadanía, de todos y cada uno de los venezolanos, no tuvieron la oportunidad de leer su constitución y de pronunciarse en el sentido de si aprobaban o no los acuerdos de esa constitución. Así que, con estas dos consideraciones vamos a la tercera. ¿Por qué constituyente social? Porque en la constitución del 91 hay tareas incumplidas que el Estado, por las razones que sean y la condición histórica de la guerra en la que hemos estado, si se quiere señalar como argumento, no ha hecho, en efecto, la tarea de como Estado social promover la igualdad real y efectiva entre los colombianos. En segundo lugar, porque hay un injerto al interior de esa constitución que es el modelo neoliberal de gestión de la economía, con los resultados que hemos podido cosechar en estos 25 años. Así que, si eso tiene algo de verdad, si en efecto, fácticamente, se puede comprobar, y si en efecto, lo que hoy viene el periódico, las ganancias de los oligopolios y los conglomerados siguen produciéndose, y la condición de pobreza y la realidad de la inequidad se mantienen y se amplían en el sentido tendencial del término, aunque circunstancialmente haya variaciones en el empleo, tendría que ser, en efecto, una constituyente social, es decir, que todos y cada uno de los que estamos aquí en posibilidad de votar el plebiscito, no estamos en el tiempo de la minoría de edad del siglo XVIII, a la manera como lo advertía Kant en su escrito sobre la Ilustración, ¿sí? Es el tiempo de la mayoría de edad, no solamente intelectual y política, me parece que sí, y como lo ha mostrado Pérez, y como lo ha mostrado el señor Mark Spitz, la única manera de aprender a nadar es nadando, ¿sí? Y nadando en democracia se ganan las competencias en el escenario de los deportes y también de la política. Y por supuesto, esa constituyente será, si los muchos, si la multitud subalterna en efecto se dispone a hacerlo, con lo que tú señalas. Tiene que ser una tarea pedagógica inmensa, inmensa en el sentido de que cada uno de nosotros es multiplicador en los escenarios en que se mueve, de estos elementos de verdad, que son verdades de apuño, porque tienen que ver con la materialidad de las condiciones de existencia en el escenario de la educación, en el escenario de la cultura, en el escenario de la vivienda, amén de todas las demás cosas que constituyen el catecismo cívico que requerimos, no en el sentido catequístico de la Iglesia católica, apostólica y romana y las otras denominaciones, sino en el sentido libertario, autónomo, individual y colectivo, sin el cual la democracia es impracticable. Así que ese es un poder que tienes tú, que tengo yo, pero en una construcción de lo común. Es un ejercicio colectivo. Y eso solamente puede ocurrir en la medida en que se produzca una ruptura en el sentido común que también afecta a la intelectualidad colombiana. Y eso es evidente para hablar también de otros grandísimos sectores de esta realidad. De lo cual hubo una pequeña muestra, estimado compañero y contertulio, con la experiencia de los 110.000 o 120.000 colombianos, ¿sí?, que salieron a apoyar la fórmula que ustedes escucharon con respecto a la ideología de género. ¿Sí? ¿Y qué es eso de ideología de género? ¿Sí? ¿Será que el procurador lo sabe? Yo no lo he oído, no lo he visto explicando qué pueda ser ideología de género. Pero yo sí leí en los años 70 una reflexión que hacía Estanislao Zuleta en un ambiente abierto a propósito de la modernidad y de Freud, cuando señalaba que uno no puede confundir sexualidad con genitalidad y que los cuatro ensayos precisamente sobre la sexualidad o los tres de Freud son fundamentales para haber cambiado esa lectura que él se tenía sobre la homosexualidad. Y él dice, cuando yo me puse a estudiar sobre la homosexualidad masculina, lo que resultó fue transformándose la concepción que de la sexualidad yo tenía. Y eso ocurrió en 1905-1906, casi al mismo tiempo en el que Albert Einstein está lidiando con la problemática de la relatividad. Así que llevamos la bobadita
de 110 o 115 años sin que esa experiencia fundamental en la definición de la condición del humano en el sentido moderno del término nos haya en efecto impactado, porque hay consideraciones míticas y hay fórmulas autoritarias, paternalistas y matriarcales obrando en esos escenarios. Es decir, que la reforma intelectual y moral es concreta, es un asunto que se cumple desde la familia en adelante, y si eso en este momento, ¿no? Como creo que lo decía Lenin, a raíz de la escritura de John Wayne, ¿sí? Son los 10 días que estremecieron a Colombia, ¿sí? Es de esa naturaleza y de ese carácter el asunto. Cuando los oídos y las mentes y los cuerpos nos abrimos porque estamos interesados, porque necesitamos transformarnos. Y no la idea mesiánica de que alguno, por elocuente, fantástico que sea en su discurso, ella o él, seductor y demás, nos embauque en tal o en cual recorrido. No, es un tiempo para hacer una suerte de distanciamiento, en el sentido cristiano en el término, extrañamiento de nuestra propia subjetividad, para preguntarnos qué tan conformes somos o inconformes de la vida que vivimos. Y salgamos del closet político, ¿sí? Que es muchísimo más tremendo que quizás que toda otra serie de limitaciones y situaciones que también hacen parte de lo que es la personalidad de los colombianos hoy. Pero es un desafío de esas magnitudes, y la Universidad Pedagógica Nacional y los escenarios de la educación pública son precisamente ese intelectual colectivo, ese nuevo príncipe del que Hernán ha estado hablando en el sentido democrático del término. No la reproducción del partido bolchevique de una minoría ilustrada que frente a la condición de esa sociedad civil gelatinosa asume una suerte de ejercicio de pastor revolucionario en un escenario de tal magnitud y tales dimensiones, a propósito de las cuales el propio Gramsci hizo aproximaciones en Sachs en ese sentido. Y el propio Lenin también fue apto para entender que a los campesinos no les podía tratar a la otra. Y por eso existió la nueva política económica, ¿sí? Y el modo tremendamente salvaje de entender ese problema de Stalin, efectivamente, 70 años después, tenemos la cosecha. Tenemos la cosecha. Así que no puede ir uno más rápido de lo que necesariamente los muchos, el conjunto de la sociedad colombiana, camina. Pero camina con farina. Una pregunta. Había, perdón, creo que había alguien en relación a... Estamos medio en horario, así que veamos cómo... Pues es que ya que se está tratando todo ese tema de la constituyente social, me parece bastante importante apuntar el modo en que se han estado sobre todo la democracia. Ya que desde el lado sureta dice que la democracia no es algo que se pueda quedar, sino algo que se lucha y que se usa. Él dice que se necesita el conflicto para poder tener democracia, se necesita la participación individual. Pues no es que lo rechace, pero exactamente no es que se concentre en lo colectivo, sino que él dice que se necesita el conflicto individual y la diferencia de ideas para poder construir la democracia, que se lucha y que se busca a diario entre conversaciones, entre discusiones, entre participación individual de cada individuo, y no es algo que se pueda venir a decretar en un congreso. Así que pues yo creo que ese sería un claro ejemplo de lo que podría llegar a ser una verdadera democracia si el pueblo se anima de verdad a participar. Excelente lo que has dicho, porque me recuerda otro señor del cual hablamos, Hernán, circunstancialmente, Cornelius Castoriadis, ¿sí? Él tiene un escrito interesante que se llama La institución imaginaria de la sociedad, pero una serie de escritos y debates en el tiempo en que se publicó la revista Socialismo Barbario. Pero a lo que quiero yo apuntar con el comentario que lo motiva inteligente y brillantemente tu observación es el asunto de la autonomía. Es que la autonomía tiene que ser individual y social. De lo contrario, lo que tenemos y lo que cosechamos son las sociedades heterónomas que nos hacemos parte. El propio Castoriadis, en el rastreo que hace de la historia, señala que en dos momentos,
de la historia, hasta el tiempo en el que él estaba vivo, se había dado la experiencia de sociedades autónomas. Y una lo ubicaba en Grecia Antigua y la otra en el periodo de la Baja Edad Media, es decir, cuando se hace el tránsito, digámoslo así, del feudalismo al capitalismo. Así que la condición de mayoría de edad de sociedad autónoma es un desafío que, como tú bien lo apuntas y como Estanislao también lo recuerda, no puede hacer caso omiso de la autonomía individual y de la autonomía social. ¿Y qué quiere decir eso? Que seamos capaces de construir nuestras propias reglas, y no que nos arreglen según las reglas de otros. Y esos otros pueden ser un múltiple otro: el papá, la mamá, la tía, la abuela, el cura pregonero, el jefe militar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un desafío en profundidad. El acto de hacerse maduro, por supuesto, es vivir la condición conflictiva de la propia subjetividad humana, si le damos crédito a Freud. ¿Sí? Lo moral y lo inmoral presentes, como lo recuerda él precisamente en su ensayo sobre ello. ¿Sí? ¿Qué tan morales nos creemos y qué tan inmorales pensamos que somos? Esa es la realidad del inconsciente y lo consciente. Así que una autonomía que no obre precisamente en ese proceso, en esa inmersión, en esa conversión, efectivamente nos pondrá en situación de falta. Pero si además de eso no asumimos el antagonismo social propio del orden capitalista y no rompemos con él tampoco, porque la existencia antagónica al interior del orden capitalista no se puede confundir con la conflictividad de la vida cotidiana o con la presencia de la forma Estado como forma aparentemente eterna. Entonces, ¿cómo se construyen los escenarios de la autonomía? Aquí Hernán recordaba en esa experiencia de discusión libertaria en el 2006. Así que es una invitación precisamente para encarar en ese proceso de construcción lo que implica la autonomía, lo que implica la autonomía individual y colectivamente, lo que implica la autonomía cuando vimos esa escena ejemplarizante y tremenda, cuando el maestro que empezó a caminar de San Donat para ponerse como individuo en contra de la guerra y reclamar la libertad de su hijo, llegó hasta las escalinatas del palacio y del Capitolio y apareció ahí como interlocutor a su manera el presidente de entonces, ¿sí?, el señor Álvaro Uribe. ¿Y de qué manera interlocutó con ese campesino y de qué forma apareció una mujer como tercería para impedir de un cierto modo que la retórica aplastante de la figura del presidente gravitara sobre la fundamental experiencia de ruptura que estaba expresada en la figura de ese profesor, que fue capaz de moverse él como individuo y mostrar que la multitud está hecha de todos y cada uno? Eso me parece fundamental, ejemplarizante, inolvidable. Como también la experiencia de Valencia, que sigue allá en la condición de preso, en prisión, en el Cauca, en el norte del Cauca. ¿Por qué? Por oponerse a la guerra. ¿Por qué? Por desarmar precisamente a un militar. ¿En función de qué? ¿En consideración de qué? Y nada ha pasado hasta ahora, ¿sí? Nada ha pasado hasta ahora en el sentido de reclamar y decir efectivamente todos somos Valencia, como todos somos ese maestro que dio una lección de pedagogía popular. Así que en el escenario de todos y cada uno, de autonomía en el sentido individual y social, esta es una tarea que nos interpela en concreto en cada uno de los minutos que de aquí en adelante sigue. Y es una construcción abierta, no es un punto terminal. Así que, de ese modo, te agradezco inmensamente lo que has preguntado y lo que has puntualizado. Parece que la paz que está construyendo, pues, es una mezcla de las tres, considerando
abiertas que se están discutiendo, se están construyendo todavía pues, este proceso, planteando un escenario en el que el plebiscito diera sí y que hay unas aspiraciones de poder y de que está a la orden la construcción o la fijación de otras coaliciones que históricamente ya están construidas, digamos, en el país, derecha contra derecha, y digamos que de los subsectores de la izquierda, pues hay un proyecto que aún no está consolidado. ¿Cómo pensarse eso que se menciona acerca de sincronizar o articular un proyecto de sociedad política y sociedad civil, situándolo más en la orilla de las subalternidades, no de las contrahegemónicas? ¿Cómo lograr esa articulación en un escenario donde posiblemente o el partido, digamos así, que salga, se piense más este ejercicio en los términos de fortalecerse en la circunscripción política, en la arena política, teniendo en cuenta pues, que aún no hay un estatuto que favorezca a la oposición y que la primera preocupación va a ser mantenerse y afianzarse en la arena política antes de posiblemente fijar pues, un proyecto transformador económico? ¿Cómo empezar a sintonizar entonces esos proyectos de esas fraternidades o de esas bases sociales que posiblemente no están, no se encuentran, no se van a encontrar, van a tener desencuentros con la propuesta política de FARC, teniendo en cuenta lógicamente las alianzas que se puedan llegar a dar para mantenerse en el poder? Entonces, ¿cuál es la previsión que usted primero de la paz que se está construyendo con esa mixtura? Y segundo, ¿cuáles serán las prioridades que debería tener en el posacuerdo esa construcción de hegemonía? ¿Qué va a ser prioritario? ¿La construcción de partido, la modelización del proyecto político, teniendo en cuenta que las izquierdas aquí en Colombia, no sé, doy denominación de izquierdas, tienen unos desencuentros profundos, unos sigmas enormes? Entonces, a la luz de las reflexiones que está haciendo Granchi, de pronto, ¿cuáles serían las prioridades que tendrían que tenerse para que movimientos sociales puedan entrar en convergencia? Y si es necesario hablar de convergencia, pues primero hablar de un consenso, teniendo en cuenta que es la urgencia la que, digamos, demanda un proceso organizativo y después un proceso de consolidación. A mí me parece muy significativo el modo como has empezado mi reflexión, teniendo en cuenta Granchi. Creo que con estos ejercicios ustedes se han aproximado a una parte de las notas de la cárcel que se llama análisis de situaciones, relaciones de fuerzas. Así que si fuéramos a hacer eso en la coyuntura, yo diría que lo que define desde la perspectiva de la disputa en la sociedad política ese análisis de situaciones es la confluencia y la disputa, como dices tú, o la confrontación entre tres fuerzas. Esa que se alinea en la paz subalterna, esa que se alinea en la paz neoliberal y esa que se mueve en el marco de la paz neoliberal. Esas tres definen el escenario de disputa por la hegemonía en el ámbito de la sociedad política. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo caracterizo con las experiencias de grupo esta realidad como la realidad de un Estado ampliado. En Colombia hay una sociedad civil y una sociedad política relativamente articuladas por una intelectualidad de corte reaccionario y, en el mejor de los casos, reformista liberal. Ese es el punto de articulación, esa es la bisagra, como cuando uno va a salir de los escenarios de las puertas, ¿no?, de nuestras casas y lugares de habitación. Entonces, esa sociedad política tiene ese escenario de disputa con respecto a la paz como un referente específico para orientar un quehacer político. Pero en el escenario de la sociedad civil se ha mostrado como eje neurálgico de esa problemática la problemática de género. Es decir, que una manera de articular el asunto de la pluralidad se ha revelado y se ha descubierto de ese modo. Es decir, que la cuestión de cómo se entiende la libertad, de cómo se entiende la igualdad y de qué manera se practica en el sentido de intensidad a propósito de la identidad, de la diversidad y demás,
ha puesto en el escenario de la disputa por la hegemonía de la sociedad civil ese proceso, para el cual no parecen estar muy bien preparadas las FARC, por ejemplo, y tampoco el ELN y tampoco otras agrupaciones de la izquierda. Pero sí hay corrientes de la sociedad civil que asumen y se preocupan de tiempo atrás por esas problemáticas. Así que lo que quiero decir es que es una tarea de todos y cada uno ese proceso de construcción de otra hegemonía. Pero yo encuentro esos dos puntos neurálgicos: el punto de la paz, el punto de género, para estructurar un escenario plural que hemos llamado un frente común, no un frente unido. Hay entusiastas de la causa de Camilo Torres del pasado. Ese frente unido en las lecturas de hoy no puede dejar de ser un frente común. Porque ¿qué es lo que reclama? La actualidad de lo común y la necesidad de transformar la separación entre privado y público. Es decir, descubrir precisamente lo común en la práctica y en la teoría para proyectar ese escenario de pluralidad que haría factible o haría posible un desarrollo de un posacuerdo o un posconflicto, o en otros términos, la reinvención de Colombia, y eso requiere una praxis y una nueva ciencia de la democracia, que está hecha de las acciones que nosotros, en cada uno de los escenarios que tenemos, de rebeldía, de resistencia, de insurrección, en fin, todas esas experiencias en que los grupos y clases subalternas de Colombia han hecho el recorrido de su historia como país libre. Así que esa libertad en concreto, a hoy, se potenciaría de esa manera. ¿Tienen una intervención más? Pues ya estamos en los cuartos, así que no sé si quieren. Estaba la compañera. Sí, principalmente yo me cuestiono, hablando de las temáticas de la paz, es el papel principal de los medios de comunicación en este país, ¿no? Como fomentadores de la oposición totalmente en medio de estas negociaciones. Y segundo, cómo estos medios siguen educando para promover la violencia. Yo soy docente de ciencias sociales y el año pasado, pues, que en mi clase yo le preguntaba a mis estudiantes acerca de cómo va la violencia. Sí, la violencia yo no la veo como una problemática macroestructural, sino microestructural. Entonces se fomenta al niño para que sea grande, quiera seguir el ejemplo de Pablo Escobar, para que continúe siendo un gran paramilitar. ¿Sí? Entonces es como cuestionarse también los medios de papel y de los medios de comunicación en este país. Y cómo nosotros, como docentes, podemos llegar a negociar con todos esos sectores, no solamente desde lo urbano, sino también desde lo rural. Porque ya las violencias continúan. Creo que en este momento son 30 pueblos indígenas que están en vía de extinción. En la parte amazónica están obligados, o digamos que son solamente raspachines, su actividad económica principal, ¿no? La violencia femenina también se sigue viendo. O sea, que hay que mirar, digamos, qué trasfondo, cómo nosotros podemos llegar a todos esos sectores con garantías. Porque es que el problema de la violencia no solamente son las FARC, los paramilitares continúan en su economía y continúan transformándose. Inclusive hay sectores que no son paramilitares que los apoyan, precisamente porque hay un abandono estatal y no podemos negar nada de eso. Y también, insisto, influye muchísimo el papel de los medios de comunicación en este país y cómo nosotros podemos romper con eso. Y también cómo podemos ampliar democráticamente estos medios de comunicación cuando vemos una ruptura con Canal Capital, lo que pasó. Canal Capital, que promovía la paz en Bogotá, se hizo un cambio de administración y se cerró totalmente ese canal. O sea, no hay, digamos que no hay medios masivos, porque la gente no ve más allá de Caracol o RCN, que fomenten la paz. Compañera maestra, escribimos nosotros como grupo en el año 2007 un libro que se llama El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción en Colombia, ¿sí? Para caracterizar de un cierto modo el tránsito de la primera elección a la reelección de Uribe Vélez y para indicar que el régimen colombiano era y sigue siendo en términos relativos un régimen parapresidencial, ¿sí? Un régimen parapresidencial.
Es decir, que por un lado está el componente paramilitar, como tú lo destacas, y por el otro lado está el uso de la excepción como fórmula regular del hacer político. Eso no ha sido posible todavía, en efecto, desmontarlo aún con el gobierno de Juan Manuel Santos. Así que esa es la primera cosa que yo quisiera notar, ¿sí? En un escenario en el que hay la disputa por la sociedad civil y la sociedad política, en los términos que trato de expresar, es fundamental romperle definitivamente la vértebra al régimen político para presidencial. Es decir, romper los escenarios de sociedad civil rural del modo como se han apropiado y apoderado en las condiciones de la Colombia de hoy. En segundo lugar, está más que demostrado que la violencia, comparada a los escenarios de la violencia de la insurgencia subalterna con la violencia cotidiana de la vida urbana, no tiene comparación. Son absolutamente mayores. Luego, ¿qué supone eso? Una reforma radical del orden urbano y del modo como se gestiona la vida concreta de la ciudad y de las ciudades. Es decir, es necesaria una autogestión de lo común. Es necesario bajar de esa nube precisamente a las fórmulas neoliberales que ahora se han reeditado con la experiencia de Peñalosa y se cumplieron mal con la alcaldía de Gustavo Petro. La tercera cosa que quiero indicarte, el tema de los medios de comunicación. Es evidente que la izquierda y las fuerzas democráticas no tienen medios de comunicación propios que permitan contrastar las realidades de la información, del adoctrinamiento, la socialización que se cumple regularmente en Colombia. Pero es asombroso porque efectivamente hubo experiencias como la del periódico Frente Unido en los tiempos de Camilo Torres, que estaba en posibilidad de sacar 60.000 ejemplares, ¿sí?, e intentar distribuirlos hace 60 años. O la experiencia de la jornada de Gaitán y los miles de ejemplares que en efecto se ponían en movimiento. No ha sido posible que las fuerzas democráticas y de izquierda sean capaces de construir una estructura de medios que televisión, radio y prensa escrita efectivamente permitan proyectar ese ejercicio. Y ese es un componente fundamental y definitivo en esos escenarios en este momento. Así que yo estoy de acuerdo con la observación que haces y la urgencia de establecer una estrategia de ruptura con relación al modo como se construye la opinión pública en la realidad colombiana y tener en efecto una interlocución desde una perspectiva autónoma en esos escenarios. Hay las experiencias comunales de radios, de emisoras y demás, esas tienen que potenciarse y tienen que generar esos circuitos, pero no solo nacionalmente, sino regional y a nivel de América Latina. Por eso en las conversaciones que teníamos con Hernán, yo saludo fundamentalmente ese tipo de posibilidades. ¿En qué medida vamos en efecto a estructurar regionalmente y en América Latina ese tipo de ejercicios? Porque los procesos de liberación, los procesos de emancipación, solos, incrustados en la condición puramente colombiana, son inviables. Y eso, en efecto, fortalece este tipo de experiencia, este tipo de intercambios, como el que hoy en particular he tenido el honor, el gusto y el enriquecimiento que se deriva de la interlocución con la que nos han premiado. Muchísimas gracias. Gracias.